Muy buenas, Admánico. Muy buenas. Buenas tardes y bienvenidos a un directo de AdMartes. Estamos aquí en Twitch, como solemos hacer martes y sábados. Estamos retomando un poquito los directos de martes y sábados, que en agosto estuvimos un poquito haciendo menos. Pero bueno, el sábado pasado estuvo Adrián aquí jugando a The Ascent en PlayStation 5. Lo resubiremos a YouTube en unos días. Y saludar a Fernando César Saturnero. Buenas, Fernando, crack, que además ha renovado suscripción. Gracias. Que salió ahí en la intro. La renovación de la suscripción, vamos a poner globito. Por Fernando, muchas gracias por renovar la suscripción. Somos 8 suscriptores aquí en Twitch. Suscribirse tiene coste, pero si tienen Amazon Prime, pueden suscribirse de forma gratuita aquí a Twitch, eligiendo nuestro canal, y suscribirse con Amazon Prime les sale gratis. Así que se agradece si nos la aportan, la suscripción. ¡Ole! Bueno, también Mr. Fan Wender, ¿qué tal? Que también es suscriptor aquí de Twitch, muchas gracias. Dice, por cierto, soy Tony Fernández en YouTube. ¡Ah, Tony Fernández! Vale, claro, que hoy estuvo claro. El estreno del vídeo de hoy, que subimos. Bueno, y ayer también. Sí, estos días últimamente están los estrenos, sí, fantástico. Exacto. Pero me refiero a que hoy subimos a la demo de Ned, ¿era el juego? Ned. Sí. Un juego un poquito extraño, que bueno. Sí, es un poco extraño. Un poquito raro, que también Tony decía que no le llamaba la atención, pero bueno, estuvo pendiente y nos dijo que nos agregó a la Switch. No hemos podido jugar a Switch estos días. Hoy vamos a jugar con Switch, porque como saben, vamos a continuar Pikmin 4, que lo tenemos aquí, y lo estamos jugando en cooperativo. Por fin vamos a retomar la serie con el episodio 5, lo habíamos dejado en 4 episodios, pero pues ahora vamos a retomarlo para terminarlo, quedarán otros 4 episodios más o menos, porque los hacemos de 2 horas más o menos cada directo. Y vamos a jugar en Switch, pero como no la conectamos a internet, pues no nos saldrá el aceptarte. Pero bueno, luego después del directo ya te aceptamos los dos en la Switch. 37 meses sacos, es verdad, bueno, Fernando, 37 pronto, meses de suscripción aquí en Twitch, que llevamos seguramente desde esa época nosotros también haciendo directos. Sí, 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 37 sí. meses por ahí llevamos. Claro. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Exactamente, dice Mr. Fan Wender, perfecto. Me pones en un aprieto. ¿Por qué? Porque lo tengo y aún no lo he jugado. Ah, vale, bueno. Ah, vale. Siempre decimos como quieran. Por nuestra parte vemos gameplay y vemos juegos. Claro. Y luego lo jugamos y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque nos olvidamos y porque cada uno juega distinto. En este caso, de hecho, este juego es verdad que guiado, pero también tiene muchas zonas amplias y zonas diferentes. Que pero bueno, en cuanto a historia, hombre, claro, no hemos llegado al final, no sabemos. Pero que tampoco tiene una historia muy elaborada, muy currada, con giros de guión. Y también tal, siempre decimos que cada uno lo juega distinto. Claro. Entonces, no es lo mismo. Sí, y sí. que es mejor jugarlo que verlo. Es decir, no es lo mismo verlo. Exacto. Y sobre todo es por estar aquí con nosotros chateando. También pueden poner si quieren la imagen que no se vea y estar simplemente exacto. en el chat, como quieran. Pero, y solo escuchar. Pero, pues eso, cada uno lo juega distinto y es mejor siempre jugarlo, es diferente. Tengo memoria de pez, a nosotros nos pasa igual, es que nos pasa tal totalmente. Cual. Yo me olvido el juego, el otro día nos pasamos el Disney Illusion Island, es verdad que se me marcó y me gustó muchísimo. Jugar en cooperativo, todavía me acuerdo de las fases, un poco de los enemigos y de los niveles, pero sé que en un par de meses me voy a olvidar. Solo me va a quedar el recuerdo de cómo lo jugamos, de qué sensación tuve al jugarlo y de si me gustó o no. Eso es lo que me acuerdo yo de los juegos. En este caso nos estaba gustando, no sé ni por dónde vamos, ya ni me acuerdo de cómo lo dejamos, la verdad. Hombre, ahora cuando empecemos no... Habíamos avanzado, ya no sé si era el cuarto... Hasta el cuarto nivel, puede ser. A cuarto que, nivel, no sé si fue en el último, en el anterior directo o en el anterior, había una parte así de agua que... Bueno, a ver, verdad, nos costó, los Pikmin de agua. Pero si avanzamos, creo que congelamos una parte, una sección de agua y podemos conseguir algún tesoro más. Sí, los tesoros. Pero bueno, y eso. Sí avanzamos así un poco más. Yo creo que en cuanto a partes de la nave, creo que lo tenemos todo ya. Es verdad, las partes de la nave creo que lo que sí. nos pedían, eso ya sí, está porque todo. Luego hay más misiones, hay exacto. más cositas que hacer. Ahora ir rescatando al resto de la tripulación y otra parte. Se me olvidará en un momento, a mí, digo, a nosotros sí, nos pasa igual, a exacto. mí sobre todo me pasa, pero vamos, un poquito tiempo, se me olvida los juegos, aunque me los haya pasado o los haya visto, como sea. Y estoy esperando stock de Pikmin 1 y 2 en Amazon, vale, perfecto, pues sí, sale ahora en noviembre, es el recomendado, no sé octubre. No, en octubre, a ver, no, en septiembre, no era en septiembre. Ah, vale, pues entonces a este finales mes. De septiembre, porque creo, mes, no sé si era el 15. ¿Ves? Otra cosa que me olvidé. Que salía Batten Kaitos, creo que era el 15, puede ser. Lo lanzaron en septiembre, sí, sí. Yo tenía Batten Kaitos y Pikmin 1 y 2. Vale. Y yo algunos dos también, un par de ellos y, que voy a conseguir. Y eso, mira, por ejemplo, el Koa, que creo que... Ah, el Koa, al final de mes. Que sale en octubre. Creo que será... ¿Ah, en octubre? Bueno, por lo menos en la tienda donde lo tenemos reservado... Pues se ha retrasado. Bueno, el caso es que el 1 de septiembre subimos ese video de lanzamiento del mes de septiembre y ya me he olvidado que han pasado 4 días y ya me he olvidado del lanzamiento. Sí, 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 sí. Yo me olvido de todo. Es de mis sagas favoritas, dice Mr. Fan Wendell, dice Tony. Pues sí, pues está muy bien. Bueno, nosotros jugamos el 3 completo, que lo tienen en YouTube, sí. en cooperativo, pantalla partida, nos encantó. Para los Switch. Anteriores, en Switch, los anteriores los habíamos jugado un poquito en GameCube, que tienen gameplay también, pero no los habíamos superado. Y ahora que llegan a Switch,
pues lo superé. Bueno, gameplay del... No, yo creo que gameplay del 1 y el 2... No, ahí, en GameCube. No. Es que me suena que sí. ¿Los llegamos a tener? Yo creo que sí que hay gameplay. O en Andagins, o en Andar Train. Me suena. Ahora, ahora pues lo buscaré. Ahora, no lo sé. Ahora lo busco en YouTube, pero bueno. El caso es que los tenemos en GameCube y que aún así lo vamos a apoyar en Switch en ese recopilatorio y los traeremos. A lo mejor en sí, a lo mejor sí, ¿eh? Sí. Puede ser. 22 de septiembre, el 15 el Kaitos, dice Fernando. Ah, eso. Pues Fernando eso, sí que lo tiene todo anotado. Hombre. Yo lo jugué en Wii, dice Tony. Vale, los sí, pingüinos. Porque sacaron el 1 y el 2. Lo sacaron de una versión New Play Control para Wii y eso fue lo que jugaste tú. Yo jugué el 1, pero no lo terminé porque el 1 tenía ese límite de tiempo, me acuerdo, y no me gustó porque yo prefiero que haya tiempo infinito, porque los días, tener límite de días, hizo que no lo terminara. Entonces tendría que repetir otra vez todo y ahí no lo repetí otra vez. El 1 y el 2, perfecto. Pues sí, pues vamos a pasar a pantalla de gameplay, que ya lo tenemos aquí abierto el juego. Y vamos a darle caña para ver todo lo que avanzamos hoy, a ver qué podemos hacer y a ver si superamos otro nivel de vamos este Pikmin 4. Hombre, para ir más o menos a la par con los niveles. Ese tipo de juegos es eso, es muy, muy relajado. Sí, realmente. Es muy tranquilo. Y además, relajante. Relajante, es bonito, porque a mí es me parece bonito, precioso. Yo cada sí, vez que sí, lo abro, es que me alucina. Igual que el Disney Illusion Island, que me alucinó visualmente. De hecho, en breve subiremos el directo de Disney Illusion Island a YouTube también, que lo jugamos en cooperativo los dos hace una semana y estuvo muy guay. Sí, y luego nos lo pasamos, juego, o sea, nos lo pasamos sí, en tres días, sí, porque sí, estuvimos sí, sí, ahí machacando horas y horas, porque no es que sea muy largo, pero tampoco es que sea corto, ¿sabes? Hombre, a ver, si vas a tiro hecho, no es muy largo. No, realmente, pero bueno, luego tiene un montón de cosas que investigar, tiene postgame, claro, tiene luego pero, más game, juego sí, después de... Es un Metroidvania. O sea, ya lo comentamos en el TikTok, es un Metroidvania, entonces... Si tú te pones a investigar todo, cada vez que consigues una vida, te pones a recorrer todo el escenario, ¿no? Y conseguir todos los coleccionables. Intentar conseguir eso, pues es muchísimo, sí. Que bueno, a mí me apetecía, porque la verdad que es un juego precioso y apetece seguirlo jugando. El tema es que tenemos tantos juegos que al final he tenido que ir a tiro hecho a la historia y pasarnos el juego, pues entre comillas, lo más rápido posible, ¿no? Pero bueno, lo disfrutamos, la verdad que estuvo muy muy bien. Y recomendación a Manica, sin duda, el Disney Illusion Island, que ojalá más gente lo apoye y lo disfrute como nosotros. Mi saga favorita de Nintendo es esta y Metroid, dice Tony. ¡Hombre! O sea, Pikmin y bueno. Metroid, mira, como a Adrián le gusta mucho Metroid también. Sí, sí, que lo decimos, a mí me gusta mucho Metroid, pero no soy ningún experto en Metroid, sé cosas, pero no sé todo, hay muchas cosas que... Había que unirse creo que en el menú. O que olvido incluso. Al segundo jugador. Tengo, aquí en este Pikmin 4, el segundo jugador es un apoyo y es solo un puntero ahí, ahora verán, que ahora me voy a añadir. Sí, sí. Y no nos gusta tanto porque solo es una secundaria, pero bueno, sí que es verdad que me acuerdo que te ayudaba a matar a los enemigos porque les disparo. Sí, pero es eso. Algunas cositas sí que son útiles. Pero... Es para decirle, oye, Nintendo, así no se hacen las cosas. Sí. Claro, o sea, el juego está bien, el juego está bien. Mira, había 7 conectados y ahora hay 3. Se fueron cuando pusimos el juego. Pues es que es eso, a la gente le gusta hablar, pero ya cuando hay un juego por medio ya... No quieren ver jugar. No. No sé qué pasa. Si vamos a estar hablando a también. Ah, mira, ya subió a 7 de repente. Otra vez. Ay, Dios mío. Bueno, o sea, muchas gracias a los 7 conectados por estar loco, aquí con nosotros. Sí, yo creo que Twitch está como una maraca. Vale, vamos yo tampoco soy experto, dice Tony. Así es como es. No hay que creerse expertos de nada. Exactamente. Pues sí, Fernando también se lo compró, o lo va a comprar, este Pikmin 4 y no lo ha jugado. Y también está aquí con nosotros, o sea que al final lo importante es disfrutar, estar un rato, una tarde aquí con nosotros y con ustedes, nosotros pues hablando y intercambiando ideas, opiniones, no sé. Sí. Pues no sé, la verdad es que tiene que haber de todo tipo, ¿no? De juegos, pero sí, sí, subimos hace poco un vídeo comentando eso, ¿no? La cantidad de juegos que tenemos hoy en día... Disponibles, ¿no? A ver, es lo que comentamos, que está muy bien, porque tienes donde elegir y, claro, hay para todos los gustos. Pero el problema es eso, si te llaman la atención muchos juegos, o sea, no todos, pero yo qué sé, un 70%, pues te pegas un tiro, porque no vas a poder, claro, no vas a poder jugar. No, hay que asumir todo, eso, ¿no? Que no se va a poder ni jugar claro, a todo ni tener te todo. Rabia, o sea, simplemente hay rabia. Que asumirlo y tirar para adelante. Por cierto, este directo lo hemos publicado en todas nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Telegram y en Discord. Se agradece si difunden también para que más gente se pase, si comparten en cualquier red social donde quieran, Facebook, WhatsApp, donde se les ocurra, también en Twitter, retuitear, en Instagram, donde quieran.
pues se agradece mucho para que más gente conozca Atma Games y se pase por este directo de hoy, que hacemos directos martes y sábados aquí en Twitch a las 6 horas Canarias, a las 7 horas de la península. Sí lo compré, pero los RPG me están matando, Fátima, dice Fernando. Es verdad, lo compró, vale. Sí, pero es verdad que está dándole caña al Final Fantasy VI, ¿no? Sí, sí. Y el The Witcher, que lo quiere retomar porque lo dejó un poquito apancado, pero tiene que terminarlo, aunque no, no es como tal un RPG de Witcher, ¿no? Sino más bien de aventura y demás. Bueno, bueno, pero es... Es contundente. Es contundente, sí. Es contundente. A ver... Es intenso. Como si estuvieras en un bar hablando con, entre nosotros, exacto. Al final es como estar un ratito de charla y como si hubieran, quedáramos así martes y sábado los atmánicos para charlar de videojuegos, que es el hobby que nos ocupa y el hobby que más nos gusta, ¿no? Y que priorizamos. Aunque hay muchísimos otros hobbies, por eso no se da abasto con todo. Pero el tiempo es limitado. Por eso también lo decimos siempre, el tiempo es lo más valioso que hay porque es limitado. Y que no es tanto a lo mejor el no poder conseguir todo, sino el no poder disfrutar todo, no poder completar todos los juegos que nos gustaría. Que sí que últimamente estamos superando muchos títulos, porque Daniel se pasó ahora el Kunai, que le gustó, la verdad, que está muy chulo ese indie. ¿Sí? Pasó desapercibido y pasará y sigue pasando desapercibido el Kunai, porque lo encontrábamos ahí tiradísimo en tiendas y lo apoyé de casualidad pensando que podría estar interesante. Y la verdad que le gustó mucho a Adrián, se lo pasó hace poquito. Y también estuviste con el Mato Anomalies, que... Estoy en ello. Está con el final. Sí. Bueno, ahora mismo estoy subiendo de nivel, que, a ver, por lo que he visto, en teoría yo tengo el nivel adecuado para superar el juego, pero por algún motivo no hay manera. Que trajimos, no sé si fue directo. Fue directo, directo, sí. Que de hecho Rafael Smith nos comentó que se había que le gustó, sí. El Mato Anomalies nos gustó y trajimos directo. Hemos hecho directos también de muchos juegos, porque trajimos ese Disney. Vamos haciendo así de vez en cuando algún directo diferente, no solo series, aunque priorizamos series para los directos, porque así pues nos pasamos también juegos, aunque este juego no lo podemos pasar en privado perfectamente. La verdad que Pikmin 4 es para disfrutar tranquilamente, no, estos, ¿no? Tumbados en el sofá y... Creo que eran los de hielo. Y ir consiguiéndolo todo. Pero los de hielo... Bueno, espera, a ver. Después intentar encontrar ese tesoro, que ahora estoy pensando, digo... no sé... Porque aquí hay cosas que no tenemos conseguidas, o sea, que tenemos pendientes de conseguir, pero en cuanto... Que de hecho, otra anécdota del Disney Illusion Island es que fue regalo de Fernando, con lo cual... es un juego que recordaré por muchas cosas. Porque está muy guay y porque fue un regalo. Vale, entonces sí. Mando estos aquí. Estoy escayolado, así que lo que he jugado este mes es Motorsport Manager, dice Tony. Es un manager de Fórmula 1 de Sega. Claro. Ah, guay, interesante. Sí, sabemos que tienes la muñeca mal, pero bueno, a ver si te recuperas pronto y vuelves a jugar con las dos manos y a viciar más. A ver. Hola, Raúl, sí. Buenas. Buenas. Me gusta contribuir al vicio atmánico, dice Fernando. Y a nosotros también. Siento. Porque no te puedes quejar que nos gusta también contribuir con tu vicio atmánico. Ah, bueno, sí. Os veo un rato hasta que tenga que salir, ¿vale, Raúl? Perfecto. Perfecto, Raúl. Gracias a los conectados y a los que se pasen y a los que compartan. No sé si alguien ha compartido en Twitter o ha retuiteado. Voy a mirar. Vale, entonces, ahora, y a ver, ¿y aquí cuánto me pide? Porque tendrá que... ¡Uy, 100! Claro, es que esto es una sandía. Claro, no tengo 100. No tengo 100. Ah, sí, Fernando ha compartido. Gracias, Fernando. A ver... Y Raúl también le dio a retuitear. Me falta esto. Y Raúl Emir compartió la demo de hoy de Ned que trajimos al canal de YouTube. Sí, es verdad. Es verdad. Es un juego un poco extraño. Es verdad. Sí. Lo hay que decirlo. Ahora, ¿aquí cuánto me pide? Ah, 12. Bueno, pero sí, esto es con los. No sé si. Creo que los de agua podrán. A ver. Sí, que de hecho tengo que ver, porque no me tenía que quedar muy claro lo que teníamos que hacer. Ahora pensando. No me tenía que quedar muy claro. Ah, porque a ver, ya habíamos conseguido lo de la nave, pero es verdad que hay más tesoros que podemos conseguir, sí.
Luego ya por tuberías por explorar. Bueno, aquí también tendrá que quedar algo, sí. Bueno, de hecho no tenemos ninguna parte ahí al 100%. Pero bueno, tampoco será obligatorio. A ver, que salgan los de agua. Yo tampoco me podré quedar todo el rato, sin problema, Tony, no pasa nada. Pues aquí estaremos un par de horitas. Llevamos ya 20 minutitos, pues estaremos un par de horitas avanzando lo que podemos. ¿Qué tal va la partida? Bien, empezando a retomar esta serie de Pikmin 4, que yo, por ejemplo, no me acuerdo ni dónde lo dejamos, pero alguien más o menos sí se acuerda. Si habéis contribuido al vicio saturnero y a mi amor por la Switch. Es verdad, al vicio saturnero y a su... y al vicio suchero. Porque es verdad que le cambiamos ahí el chip. Yo tampoco así lo leí. La Switch ofrece mucho amor, pero hay que alimentar con juegos, nos arruinan. Sí, nosotros alimentamos mucha Switch. La verdad que estamos siempre alimentando la Switch. Otra cosa no, pero las tenemos bien alimentadas. Tenemos 5 en casa, más alguna de algún amigo que también la alimentamos y algún familiar. Lo hacéis súper a menos todos vuestros streams y vídeos. Gracias, Tony. Gracias, Tony. No sé cuántos vídeos en YouTube vuestros habré visto. Bueno, pues hay tela que cortar, porque no sé si hay más de 3.000, 4.000 vídeos. Yo no sé ni cuántos tenemos ahí, pero hay una barbaridad. Bueno, a lo mejor... 3.000 vídeos, me parece. No sé si llega a 4.000, no lo sé. A lo mejor más de 3.000 seguro. Sí. Buenas, Raplendi, bienvenido. Buenas. Todo lo de Tetris 99, del Puyo Puyo Tetris, etc. Ah, vale, pues sí, he subido... Yo del Tetris 99, no sé si viste la... ¿Cómo lo llamamos? La maratón. Creo que hice una maratón de Tetris 99 en 44 minutos o 42 minutos. Conseguí esa maratón ahí. Claro. Estuve hablando aquí mientras jugaba. La verdad que estuvo chulo ese vídeo. Y de Puyo Puyo Tetris hicimos directos incluso. Todo bien, Raplesmith. ¿Tú qué tal? Vale, aquí nos queda pendiente. Aquí comentando que en breve subimos el directo de Disney Illusion Island, que está muy guay el juego, que ya nos lo pasamos en cooperativo en privado, que echamos un vicio varios días, porque la verdad que es preciosísimo, muy bonito. ¿Puedo entrar? Ah, sí puedo entrar. Ah, vale. Sí, sí, que acabaste Substar, muy bueno. Sí, acabé, vamos, en la maratón esa de Tetris 99. Me acuerdo que acabé rota. Bueno, me he ido con todos los de agua, no sé yo si será buena idea. Le voy a enviar un cofre a Fernando, que se suscribió, renovó la suscripción. Y aquí en ese enlace, por si quieren, pues que sepan que los que se han suscrito, en principio, si tienen vinculada la cuenta de Twitch a StreamLoots, pues tienen un cofre con dos cartas para utilizar en el directo. Y a ver si van los audios, por cierto. ¡Excelente! Excelente, sí, van, vale. Al final este juego caerá tarde o temprano, me está gustando cada vez más. Es que esto es preciosísimo. Todos los juegos, a mí, no sé, los juegos de animación en Switch es que me enamoran. Porque estoy ahora yo jugando al Crime O'Clock, que trajimos gameplay al canal, y me está encantando, me está maravillando. Que, bueno, me recordaba a Wally, a la búsqueda de Wally en los típicos cómics clásicos de cuando éramos pequeños. Y no es exactamente eso, pero sí que es descubrir crímenes ahí con... buscando en diferentes mapas, buscando pues dónde puede estar el crimen, quién es el culpable. Está muy guay, o sea que échenle un vistazo al gameplay porque les puede gustar, les puede llamar la atención. Hidratación de Raúl. Vamos a coger la hidratación. Ahí, salvando a los Pikmin. Me están matando ahí a los Pikmin. Ah, vale, tendrán que ayudar, ¿no? Bueno, ya me lo acabé. No sé, los que murieron, a lo mejor no murieron. Claro, y en ese momento es cuando intervengo yo, que viene bien para los enemigos. Ah, y también para esto, para destruir los muros. Sí. Esto es la salida, ¿no? El siguiente nivel. Sí, esto es para acceder a la salida. Primero conseguiré el 1-2 y luego atacaré el resto y cerrar por Smith. Bueno, nosotros vamos en orden aleatorio, la verdad. Vamos en el orden que se nos ocurre porque al final... no son historias enlazadas, o sea, jugaremos al 1 y al 2, después de haber jugado al 3 y al 4. Podéis jugar primero al 4 y luego al 1 y luego al 3 y luego al 2, no hay problema.
Por nuestra parte lo haremos así porque nos pasamos el 3, ahora el 4 y luego el 1 y el 2. Yo por la economía también. Sí, no los tienes, claro. A ver, este. Pero si ahora llega el 1 y el 2, muchas ganas de ese recopilatorio. Viva los recopilatorios y viva Nintendo sacando sus juegos de nuevo. Remake, remaster y ports, como sea. Mucho más fácil conseguirlos en Switch en la actualidad, aunque los tengamos, y mucho más fácil jugarlos. Porque la Switch es portátil, jugamos muchísimo en modo portátil. Y si jugamos para el canal o vamos a jugar en cooperativo, en un momentito ponemos la Switch en el dock y ya lo tenemos en la pantalla. Es que es una maravilla. Y no hay tiempos de carga, no hay instalación, no hay parches, o si hay parches se instalan muy rápido, 2 segundos, y es jugar igual, directamente. ¿Igual aquí no puedo hacer nada todavía o qué? Ah, bueno, no sé si por aquí puedo pasar. Espera, me avancé, porque me iban a matar. Oye, oye, me van a matar. Porque el tiempo no es más valioso, y si estamos ahí perdiéndolo con... A ver, aquí... Con instalaciones, pues no jugamos. Aquí es donde empezamos. Lo puedo matar yo, creo. Y se lo puedo matar tú con el agua. No, no, es, en realidad hay que usar los de fuego. Da igual, o sea, puedes usar cualquiera, vale. Pero si se activa y no usas los de fuego, te van a quemar. ¿Tenéis Diablo para Switch? Sí, tenemos Diablo 3. El 3, sí. Creo que, no sé si trajimos gameplay. Ah, lo que iba a mirar es si trajimos gameplay de Pikmin 1 y 2. Pero vale, me suena que Ah, mira, tiene dos. Sí, Pikmin 1 en GameCube. Empezamos la aventura de Pikmin. Hace 2 años trajimos gameplay. Voy a pasar el gameplay de Pikmin 1 en GameCube. Bueno, los recopilatorios nunca sobran, claro que no. Ni los ports, ni los remakes, ni los remaster, nunca sobran. Sí. Hay gente que se queja de que salgan porque afirman que los juegos deben ser los originales, como que les quita venta de lo que especulan. Exacto. Esa gente es idiota y tanto. Exactamente. Es que lo que quieren es especular. Y no, los juegos no es para especular, sino para jugar y disfrutar. Así que saquen todos y que se vayan a su casa a buscarse un trabajo los especuladores. Ya, y voy a pasar el gameplay de Pikmin 2. Sí, porque me están matando aquí. Vale, aléjate y ahora le doy. Ahora, ya se han comido ahí. Me quedo con 18 Pikmin. Aquí pasa el enlace de Pikmin 2 también en GameCube para que le echen un vistazo al 1 y el 2. Es un trocito nada más del juego, el principio. Ya sé que me hizo. Sí, trajimos las dos versiones, los juegos de GameCube los trajimos. Sí, puede ser, sí. Sí, hace 2 años. Que yo sí me acordaba, dirían que no se acordaba. Fíjate, no, yo la verdad que no estaba seguro. Yo pensaba que no habíamos traído. Sí, me acordaba yo. Gameplay. Pues sí, lo que se quejan es porque algo claro. Oculta. Claro. A ver, es entendible, porque a nosotros también nos pasa, que hay alguna versión que no te interese, que no vayas a comprar, porque, no sé, porque no te interesa, o porque ya lo tienes, cualquier cosa. Sí, pero y criticar... Se entiende, ¿no? Pero criticar, o sea, decir que no exista, hombre, o sea, ya... Si los demás lo pueden disfrutar, si tú no lo quieres, no pasa nada, pero que los disfruten los demás. ¿Y esto es un boss, un enemigo? Pues será un enemigo. Y es como agua, ¿no? ¿Esto qué es? No, a mí me recuerda al Mercurio. Que diga ducha pizza. Me recuerda al Mercurio. Los veré esta noche. Perfecto, Tony. Pues mira, ahí tienes 2 videitos para ver con tranquilidad de gameplay. Especuladores con piel de gamer, para esa gente todo está mal. Y está mal porque son unos hipócritas, solo mira su bolsillo y que la gente le siga aplaudiendo por tener un título. Sí, un título que ellos mismos han inventado. Porque para nosotros, para mí, no tiene ningún tipo de valor que tengan juegos o no tengan juegos. O que tengan un juego que supuestamente es caro. Para mí, ese título es inventado por la persona. O sea, no, deberíamos huir. Deberíamos huir. Uf, está aquí, ¿no? Sí, toque. Ah, sí, toque. Exacto, toque de miedo. A ver, pero voy a mirar el mapa donde tenemos que ir. Bien dicho, así es. Claro, si ellos mismos se quejan de Mitterrand por sacar juegos de BA siendo no originales y les parece caro, cuando ellos mismos venden los juegos por cientos de euros. Sí, no hay que quejarse. Y que exista el Mitterrand es una maravilla. Porque así los que no hemos podido disfrutarlos o los hemos podido disfrutar, pues los tenemos en Switch. O los tenemos en la consola que sea. Y los que quieran sufrir,
pues que sufran. Ah, no, no, exacto. Pero que existan compañías está bien siempre. Pero el trabajo no es ese, el trabajo es pagar impuestos con una empresa, no tener ahí el sueldo de gratis, porque se lo vendas a personas de a pie, ¿no? A seres humanos como tú. Eso es aprovecharse, exacto, de los demás y ser egoísta. No es obligatorio comprar, exacto. No es obligatorio comprar lo que ellos quieren que sea obligatorio comprarles a ellos, porque tienen la exclusividad. Ah, no. Sí, ellos dicen, este es el mejor juego de tal, un juego que tienes que comprar, que tienes que tener, que tienes que jugar antes de morir. No, ni caso. No. No tienen por qué. Oye, te puede gustar mucho y lo puedes recomendar, claro que sí. Pero de ahí obligar a la gente a que lo compre. Se repite que es exacto. Y si alguien es más como jugar en pantallas modernas, es una maravilla. Exacto. Y siempre en consolas actuales o en plataformas actuales es más sencillo porque lo tienes más a la mano, ¿no? Y en nuestro caso en Switch, que como decimos y como estaba diciendo, no tiene ningún tipo de problema de instalación y de cosas así. Tiene algún pequeño parche, pero casi ni, o sea, algunos juegos tienen algún parche, pero muchos otros no. Parche que se instala rápido, en un poco segundo. Cuanto más juegos haya, mejor, exacto. Cuanto más juegos haya, mejor o peor para nosotros, como hablamos en ese vídeo. Porque también es una ruina. Y es verdad que en cuanto a juegos nuevos se están pasando, porque no damos abasto. Entonces, estaría bien un año sabático, como decíamos, para las compañías, aunque no lo van a hacer. Y nosotros vamos a tener que contenernos porque no damos abasto con todo. Y Limited Run paga también a los desarrolladores o compra esa licencia, exacto. Es que Limited Run paga impuestos, compra la licencia, paga un montón de cosas. O sea, no es lo mismo. Piratear siempre está mal, eso nunca está justificado. Y especular tampoco. De todas formas, hay muchos fantasmas en este mundillo, sí, sí. No, en todos los mundillos en general es una pena, pero la gente se aprovecha de los demás y se piensa que es más lista que el otro. Y no, nadie es más listo que nadie. Ni por tener más títulos, ni por tener más juegos, ni por tener más dinero es más listo que nadie. Bueno, será por aquí. Pero bueno, eso no se dan cuenta evidentemente los eruditos. Están los eruditos del retro y los eruditos de la venta y la especulación. Esto yo creo que me atacará. Los morbistas. A las cuentas bancarias no les gusta esa frase, exacto. No nos gusta que existan tantos juegos. Limited Run vende a precio normal de mercado y novedad, no especula. Limited Run especula lo mismo de siempre. Los que dicen que el juego es raro, que el juego es una joya, o los que cogen cualquier juego random y en dos días los convierten en rareza. Sí, es que ese invento lo hacen unos cuantos. Dicen, no, este juego es que es raro, eso no lo tengo yo. Y ya se inventan el concepto y el resto parece que le hace caso y es verdad. Y va a misa, y no es así. Y no, Limited Run es lo bueno, que es, lo vende a precio lógico. Porque ellos pagan impuestos y pagan su licencia. Si lo quieres, lo apoyas y lo consigues. Si no, no pasa nada, no lo consigues y ya está. No hay que criticar. Bueno, se va Tony, gracias por pasar. Perfecto, Tony, gracias. Yo debo estar cotizadísimo, soy muy raro, dice Ramón Mía. Ah, ah. De verdad, todos estamos cotizados porque todos somos especiales y raros. Exactamente, todos somos rarísimos. Menos los que especulan, esos no son especiales. Vale. ¡Ey! 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 Vale, pues nada, me voy a esquivar. Y así por lo menos que no me maten. Bueno, a ver si podemos rescatar a alguien. No sé si habrá alguno por rescatar aquí, en este nivel.
Hay que autogradearse. Exacto, tenemos que autogradearnos, nos ponemos en metacrilato y nos vendemos. Porque valemos mucho. Valemos un poto, sí. Fuera especuladores, ahí, ahí, el hashtag. Hay que crear ese hashtag. Fuera gente egoísta, gente morbista, fuera morbista. Fuera de aquí. De aquí y de cualquier lado, que se extingan los morbistas. No es una especie en extinción esa. Debería hacerlo. No, porque cada día hay más. Pero no en peligro de extinción, sino en extinción sin más, no de peligro. Me da igual, no tienen peligro de ninguno. No hay no. que recuperarlo. Bueno, no me acuerdo si iba a buscar algún gameplay más, aparte de Pikmin 1 y 2, que estábamos hablando de algún juego, pero no me acuerdo. Un juego que habíamos traído hace poco, me parece que iba a pasar el vídeo. Ah, el Crime O'Clock. Voy a pasar el Crime O'Clock. No sé si lo han visto. A lo mejor los que están conectados sí lo han visto porque son los de siempre. Pero está muy chulo. Lo trajimos hace 9 días y le estoy dando caña en privado. Buenas, Will César, bienvenido. Cachapuri. Aquí está el gameplay de Crime O'Clock. Échenle un vistazo, está muy guay. Puede ser una recomendación de Mánica y una ruina de Mánica, una recomendación pues de... De compra. Mira, hay un triángulo. ¡Una araña! Sí. Me la mato. Sí, ¿qué tal sigue avanzando la historia? Pues bien, Wilson, aquí estamos en una... En una cueva de estas. ¿Cómo se llamaban las cuevas estas? No lo sé. Sí, cueva, ¿no? Me acuerdo. Sí, en este ¿tenía caso... ¿Tenía algún gameplay de Monster Boy? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, para... Monster Boy creo que era demo. Sí. Ah, la demo. ¡Uy! Y tiene fuego y explota. Murió la araña. Voy a buscarlo. Sí, el de los colores me pareció increíble. Buenas, Nalak, bienvenido. Uy. Sí, el Crime O'Clock, el de los colores. Está muy, muy guay. Yo le estoy dando caña porque es muy interesante descubrir los crímenes ahí con los colores. Mirar el mapa, yo tardo en algunas fases, tardo un montón en encontrar cómo avanzar. Pero está muy chulo. A ver, voy a buscar Monster Boy. Si ponen en YouTube, ¿qué es lo que va a hacer? Monster Boy Espacio Azma Games. Sí, es que es muy fácil. Es el nombre del juego y Azma Games todo junto. Sí, traímos la demo de Monster Boy hace 3 años y tiene muy pocas visualizaciones. Ah, ya, porque no interesa. Luego te dirán que es un juegazo, pero mira tú. Ya. El interés que tiene la gente. Buen juego de investigación, sí. El Crime O'Clock de investigación es muy, muy chulo. Voy a darme una ducha rápida que llegué antes de trabajar y ya me quedo con la Switch mientras os veo. Perfecto, Fernando. Perfecto, Fernando. Sí, porque cuidado con las duchas, que me acuerdo que una vez, no sé si fue con el portátil o con el móvil, que que en el baño se le cayó y le cayó agua o algo así. Yo no os conocí hace 3 años, dice Rapulemir. Sí, sí, lo sabemos, no pasa nada. Es verdad que hemos crecido desde hace poquito tiempo, ¿no? En la pandemia crecimos en 2020. Y ahora, pues en este último año también, un poquito más. Así que lo entendemos. Pero bueno, que si tienen dudas de si hay algún gameplay en el canal, como decimos en YouTube, ponen el juego Espacio Azma Games y seguro que encuentran el gameplay porque hay muchísimos gameplay que hemos traído, ya sea en demo, en serie completa o solo algún gameplay de primeras impresiones. Hay muchísimos. Tenías que hacer un top 10 de Switch y Play 5, dicen Alak. Pues hemos hecho hombre, top 30. Top 10 de Play 5 es fácil. Top 10 de Play 5 es fácil, pero de Switch top 10. Pero de Switch. Aunque hemos traído algún top, de hecho, si lo pones en YouTube, que lo voy a poner. Hicimos ponemos top 30 en cooperativo. Sí, top 30 en cooperativo. Sí. Pero top 10 me suena que también. Vamos a ver si sale alguno. Top 10 de Wii U no sale. Top 10 de juegos de Super Mario también. Hemos hecho muchos top. Últimamente no tantos. No hacemos tantos, pero sí que hicimos algunos en su momento. Top 10 de Wii U del público y de Azma Games también, hace 4 años. Top 10 de Nintendo 3DS de suscriptores y de Azma Games también. Top 10 de portadas de Nintendo Switch. Ese fue el último que hicimos así hace un año. Que voy a pasarlo porque hay unas portadas espectaculares en Switch. Es que es una maravilla. Es difícil elegir portadas. Tenemos que hacer más top de portadas porque hemos visto portadones. El 21 de septiembre creo que es el evento de Level 5 en el Tokyo Game Show. Pues sí, sí, están con el Tokyo Game Show. Sí, 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 intentaremos o retransmitirlo o hacer nuestra reacción grabada. A ver, de todas formas, Level 5, o sea, ya las diferentes compañías, Capcom, Level 5,
Square Enix, creo que también. A ver si dicen algo de Layton, sí. Pero sí, lo único así es que digan fecha. Sí, mostrarán algún tráiler y creo que allí en presencial, pues seguro que tienen alguna demo para probarlo. Pero bueno, realmente a nosotros lo único que nos interesa es que nos digan una fecha de lanzamiento. O sea, sí, no necesitamos más trailers ni nada, sino, oye, fecha de lanzamiento, ¿cuándo sale tal? Ahí vamos a comprarlo. Sí, lo vi, esta noche lo tengo para ver porque sí, sí, lo estoy jugando y siempre me gusta ver a lo que estoy jugando. Por Monster Boy, perfecto, Rapless Me. Pues sí, nosotros lo tenemos y no hemos traído gameplay de nuevo, solo esa demo, pero lo traeremos seguramente de nuevo. Igual que Wonder Boy, que Wonder Boy sí que hicimos la sí, serie. Acabo de pasar el top 10 de portadas de Switch, pero que si ponen top en sí, YouTube, sí, le salen un montón de tops. Exacto, que hemos hecho. Porque también creo que hicimos un top de PlayStation 5, que me suena muchísimo. A ver. Pero era poquito, como dice Raúl, se puede hacer un top 3 y ya es esfuerzo en Play 5, es que es un esfuerzo sobrehumano. ¿Que se puede hacer un top? Un top 3 y ya es un esfuerzo de Play 5. Sí, nos parece complicado. Perdón, pero el teclado me trolea a veces, no hay problema, Will César. ¿Se sabe fecha ya de Escuadrón Suicida? A ver si sale en Navidades, dice Nalak. Ni idea. No, ese a mí personalmente es verdad que no me atrae. Sí, no, ha habido no, algún incidente, decía Fernando, lo del agua. Top 5 portadas de PlayStation 5, es el que hicimos. Ah, sí, de portadas sí, sí puede ser, sí. A ver, que lo voy a pasar por aquí. Pero ves, solo 5 en Play 5. En cambio en Switch elegimos 10 y con esfuerzo, porque nos gustan muchísimas portadas y hay portadores. Ah, ahora con los morados estos sí. Y son más fuertes, claro. Bueno, pero aquí tenemos un boss, que seguro que me va a machacar. Sí, es el de antes. Por eso, pero voy a tener que huir. Hombre, con los morados seguro que es posible atacar. Aquí el boss. A ver si le puedo hacer algo, no, yo no le hago nada. No, es que yo creo que... No, a lo mejor con los morados, puede ser. A los bosses yo no le hago nada. Ah, bueno, con bombas de estas a lo mejor sí. A ver. Es que es como una criatura de otra dimensión. No explotó, sí. Es medio raro, una combinación entre agua, metal, no lo sé, la verdad. Los morados, sí, los morados acabo de conseguirlos ahora, ¿no? Claro, los acabo de conseguir. Entonces será para este boss. Es que los he usado para esto, para esta bolsa. Pero no sé si tendré que hacer... Pues seguramente serán para este boss. De Switch al final de su vida hasta se podría hacer un top 100 y será complicado elegir las posiciones porque hay muchísimos juegazos. Bueno, de Switch, que todavía no tiene final de vida, Raúl. Que no tiene es que final no le de vida. Final. No tiene final de eterna vida. Eterna. Y es que top 100, cuando vimos que tiene más de 4.000 juegos, casi sí, 4.300 no, juegos que lo vimos el otro día, lo buscamos por internet. Es un animal. Pues top 100 es imposible. O sea, nosotros haríamos un top 4.000. Sí. Todo. Sí. Porque es que todo pega en Switch y hay juegazos. Sí, o lo tienes que matar, consigue néctar pero luminoso. Ah, espera, y la misión. ¿Y eso? ¿Por aquí? Mira, aquí tenemos alguno más. Ya, pero cuando llegue, que aún queda mucho, creo yo. Sí, pero cuando llegue saldrá mucho más y top 100 será imposible. Claro, será claro, por eso top es que 5.000, top 6.000, top 10.000. No sé, yo, o sea, nosotros creemos que, hombre, lógico, porque en esta vida, quitando la estupidez humana, que esa es infinita. Pero el resto es finito, ¿no? El resto es finito, o sea, nuestras sí, vidas son finitas. Podemos cuidarnos, podemos hacer ejercicio, comer sano, cuidarnos, dormir bien y tal. Por mucho que hagamos, no, o sea, no vamos a vivir 300 años, no vamos a vivir 500 años. O sea, nos moriremos con, no sé, pues eso, 100 años por decir algo, en el mejor de los casos. Y los videojuegos, y las consolas, los peces escapados, los PCs, cualquier cosa en algún momento se estropeará y tal. Y una sí, compañía detendrá la producción. O sea, es entendible, pero nosotros no queremos pensar en el fin, ¿no? En cuando Nintendo diga, oye, dejamos de producir Switch. No. Porque cuando es que incluso Nintendo hasta Nintendo te puede decir, oye, vamos a seguir produciendo Nintendo Switch, eso sí, el modelo X. O sea, terminará su producción. Sacaremos otro modelo, pero estaremos dentro de Switch.
Tienen que aprovechar el éxito de Switch, que en el futuro nunca se sabe si saldrá otra consola tan exitosa. Si habrá otra consola tan exitosa. Pero mientras Nintendo ofrezca innovación, el futuro de los videojuegos estará asegurado. Exacto, Raúl. Es que al final sí. Nintendo es la que sabe, ellos sabrán, es compañía, ellos son los que tienen que pensar si sacar o no consolas. Nosotros como jugadores no. Estamos disfrutando y no estamos pensando en el futuro ni que saquen otra cosa, sino seguir disfrutando de lo que hay, que esto es una maravilla. Como decía Wilson, es que el catálogo de, es una locura en Switch, es que, y seguirá haciéndolo, la verdad. Y acabo de pasar el top 30 de juegos en cooperativo de Switch que hicimos hace un año. Y voy a pasar otro top, que es un top 20 de juegos de Nintendo Switch de 2020. Porque en 2020 salieron una de titulazos y elegimos un top 20 de juegos de Switch. Como era 2020, pues sí, hicimos un top 20. Y juegos que solo salieron en 2020. Pues habrá salido en más plataformas, muchos de ellos, pero que nosotros priorizamos Switch y ahí mostramos pues, los juegos en físico de esos 20 juegos que recomendamos en 2000, de los que salieron en 2020. Hay que centrarse en el presente, el futuro ya llegará, exacto. Nada de rumorólogos, especuladores y cosas de esas, inventos. Cada día se ponen a afirmar que si filtraciones, que si cosas de esas pasen. Es que me aburre soberanamente eso. Es un aburrimiento cuando veo ese tipo de contenido. No veo nada más. No, pero tiene éxito. Sí, tiene éxito. Hay un uno porque tienes que matar a un enemigo, yo creo que es este. Este, pero me dice, consigue néctar luminoso, pero ¿dónde? Uy, atropello. Intenta con los violetas. No, pero con los violetas... Todos estos vídeos los he visto dos veces mínimo, los top. Ole, Raúl, qué grande. Pues yo hace tiempo, bueno, en su momento claro los vi, pero como no damos abasto para verlos otra vez, pues lo que hacemos es pasarlos aquí para los que no los han visto y tal. Pero sí que pueden buscarlos de nuevo en YouTube. Ponen top, espacio en Mael, y les salen un montón de tops que hemos hecho. Y seguiremos haciendo más porque tenemos que actualizarlos. Es que el top 30 de juegos cooperativos es de hace un año. Y tienen muchas visualizaciones. Pero es que han salido una barbaridad de juegos cooperativos desde ese momento ahora. Que es que podremos hacer un top 80. Ah, es una burrada. Y luego, top 20 de juegos de Switch en 2020, pues podríamos hacer un top 23 de juegos que han salido sí. en Switch en 2023, por ejemplo. Lo triste es que ese tipo de vídeos tienen mucho éxito. Sí. No, porque solo es enseñar cajas y decir recomendaciones de caja. Pero es que yo para eso hago un top 80 de calzoncillos y la gente, aunque sea en calzoncillos, se pasará porque es un top. Sí, exacto. Entonces nada, pues cogeré ahí todos los calzoncillos, los más viejos que tenga, uy, mira, se cayó los la... harapos, y haré un top de calzoncillos y ya está. Vídeo fácil, rápido. Ya no tiene el rodillo ese, se cayó. Exacto. Me recuerda a Flaver, este personaje. Un toque Flaver. ¿Sí? Mira, se pone a correr. Además. Qué gracioso. Bueno, gracioso. Videito para Twitter. A mí me está cayendo fatal. Me encantan los vídeos de top donde se ven los buenos gustos armánicos. Top de calzoncillos, dice Raúl. Sí, es verdad que ahí ven los gustos del canal, nuestros gustos. Y es verdad que a alguno le puede servir de recomendación, pues porque luego vean el gameplay. Porque muchos de los juegos, la mayoría de juegos sí. que mostramos en top, hemos traído algún gameplay o directo o hemos hecho serie. Entonces, bueno, en ese sentido, vale, que luego enlacen y vean el gameplay del canal para que les sirva recomendación. Es que, a ver, realmente, o sea, para nosotros los gameplays son tops camuflados. Sí. O sea, en lugar de hacer un vídeo top, lo que sea, los gameplays. Oye, hacer un vídeo, ¿cuáles son vuestros juegos favoritos de Switch? Los gameplays. Venga, mátalo, los que de los que hemos traído, es verdad que habrá uno que nos guste más y otro que nos guste menos. Sí. Pero en el propio gameplay, vas a ver si nos gusta o si no nos gusta. ¡Hala! ¡Un disco! Sí, esto es de GameCube. Wave Race. ¡Oh, Wave Race! Wave Race. ¡Qué bueno! Si es que como ya se lo llevan, pues no puedo... Bueno, ahora sale. Pero Wave Race, o puedes acceder al tesoro y verlo más grande, ¿no? Me parece. Sí, no sé. Bueno, aquí no sé si me lo permitirá. ¿En el menú? Bueno, ahora mismo no. Ah, no, ahora mismo no. Entiendo que será cuando salga, sí. Sí. ¡Qué guay! Cuando terminemos. Yo me tengo que ir, pero antes, creo que está caliente de Raúl. ¡Hombre! Bueno, gracias Raúl por pasarte, crack. Gracias Raúl. Voy a jugar ahora entonces yo con este personaje. Pues nada, ya es esperar a que lleven a el tesoro. Es esperar a que lleven el tesoro ese y volver ya a la superficie. El tema de estos juegos es que si estás jugando uno, sabe lo que quiere hacer, lo que va a hacer, lo que tiene pensado, un poco lo guía, ¿no? Pero si no estás jugando, sino solo estás de apoyo, como yo, o no estás jugándolo y lo retomas, pues es más complicado, porque no sabes lo que quiere hacer la otra persona. Sí, claro. Cada uno lo juega a su modo, este juego, al final.
Es verdad que está un poquito guiado porque tiene que hacer X cosas, X misiones. Sí. Pero puede ser que tú vayas por un lado, yo vaya por otro, que consiga yo un objeto y tú consigas otro, ¿no? Ha pasado mucho miedo en este entorno. Sí, hemos rescatado ya una persona. Hidratación, que termine bien el directo. Hasta la próxima. Perfecto, bueno, Raúl, hasta gracias. La próxima. Gracias, Raúl. Bueno, ya saben que mañana hay vídeo en onda guisa a las 4 horas canarias y vídeo en onda retro guisa a las 6 horas canarias. Así que la próxima va a ser mañana mismo. Así que los esperamos en ambos canales, el canal retro, donde subimos todo el contenido retro, y en Alma Games, a las 4 horas canarias, siempre hay estreno de vídeo. Subo ya, ¿no? Sí. Sí, dale volver a la superficie. Bueno, gracias a los 6 conectados por estar aquí con nosotros en este episodio 5 de Pikmin 4 en cooperativo, un cooperativo medio extraño, pero cooperativo al fin y al cabo. Castillo Abisal. Sí, es donde hemos estado sí. Realmente. Lustrónio recogido. Sí, ahí tenemos el resumen. Sí, y los Pikmin. Y ahora el tema es ese, que en la base podemos hablar para seguir explorando. Luego tenemos también la parte nocturna. Y luego no sé si había otra parte, o sea, de otro objetivo. Tenemos que seleccionar sí, el objetivo. Sí, había como que, tres objetivos, me suena. Interesa, es que me recuerda un poco ese tema de los objetivos también a Pokémon, porque pues, jugué hace poco al Pokémon Escarlata, que me lo pasé, y tenía también tres zonas, tres cosas que hacer, tres misiones diferentes, ¿no? Podías ir a la misión de Liga Pokémon, ¿no? Ser campeona, o la misión de coger todos los Pokémon. Tenías que elegir. A ver, recomendado. Esto se pone aleatorio. ¿Cómo era esto aleatorio? Automático aquí. Ya está puesto automático. Pues así mismo. Están todos, ¿no? Ah, no, faltan. Sí, yo quiero coger 8. Ah, pero no se puede. Yo dejaría los rosas, o sea, los morados esos los dejaría. Y... ay, le di a la sin querer. Bueno. Es que no sé controlar esto, no jugar. Diálogo, saltar. Sí, es que no puedes saltar. Claro, porque aquí está. Puedes saltar estas cinemáticas con el más. Una cinemática. Simplemente que ha bajado el nivel del agua. A ver, ¿cómo era para que se suba? Ah, la Y. Bueno, te tienes ahí un patito de goma, sí. Que se siente solo. De todas formas, estábamos saliendo de la cueva esta, o sea, había que cogerlos a todos, ¿no? Los que estábamos usando dentro de la cueva. Sí, yo creo que ese... cuidado, cuidado con ese, porque ese ¿toma? Es... este tiene apunta... pinta de ser duro, sí. Intercambio de papeles. Ya está. Y ahí tenemos una ocarina de Zelda. ¡Oh, qué bueno! Es que hay muchos guiños en este juego. A otros juegos. Los morados valen por 10. Los morados valen por 10. Sí, son más fuertes. Claro, ya me extrañaba porque se puso 19 ahí. El tema, claro. El tema es que los tendrán que llevar a la base. No sé si por medio habrá un enemigo. ¿Sabes? No sé si por medio. Ah, bueno, pues voy a arriesgar. ¿Esto es un bicho? Está muerto. ¡Ah, no! ¡Está muerto! ¡No está muerto! ¡Disparen, disparen, disparen! Sí, sí, estoy en ello. Era un araña durmiente. Se estaba haciendo la muerte. Sí, como nos pasó en otro día. Esto lo puedes empujar, esta caja de aquí. Ya, por eso voy a ir por aquí para empujar. A ver cómo era esto con Y. No, lanzar a la A. Con la A lanzas. Con la A. No, pero ahora puedo empujar con el perrito. No, pero si tú estás montado en el perrito, no puede, el perrito no puede empujar. Ah, tienes que bajarte para que él lo empuje. A ver si puedo lanzar uno aquí. Ay, no. No, tienes que seleccionar al de agua, por ejemplo, al de hielo. ¿Y esto? ¡Yo! Sí, eso es para poder avanzar. Ah, por para volar, vale, es verdad. ¿Y eso es donde acabamos de ir, no? Entiendo que sí. Si algo no tiene sentido, pelea hasta que lo hayas entendido. Esto lo acaba de decir Naibu, que si algo no tiene sentido, pelea hasta que lo hayas entendido. Sí, el menú y en todos lados en el mapa tengo más información, ya lo sé. Pero yo la verdad que no soy muy de mapa. Soy más de explorar aleatorio. Y ahora de todas formas, como está terminando la cueca, está caliente. Ahora te lo dejo para que tú mires el mapa y explores. No sé si cambiar aquí será más útil.
Vamos a mover la base aquí. A lo mejor en esta zona estaba todo más cerca, ¿no? Y lo malo es que los otros ya se fueron al quinto piso. Sí, no sé dónde estará la ocarina. Ah, mira. Esto da un montón de dinerito. Hay agua, que también el perro sí puede ir por el agua, ¿no? Me parece. Sí, claro. Pero los pigmin no solo los de agua, ¿no? Exacto. Ay, aquí no se puede ir. Sí, al fondo hay un plátano. Ah, pero claro, no pueden ir... No, no, pero porque sí. Hay enemigos. Porque hay enemigos. Pero vamos, que eso en todo pero caso... Pero los de agua sí pueden, ¿no? Sí, los de agua sí. Pero si hay enemigos por ahí, pues les atacarán. ¿Dónde? En el agua, ¿dices tú los peces? Claro. Sí, sí. Tafón solo tienes 11 de agua ahora mismo. ¿Y se puede congelar esto también? Sí, pero te pide 80. Ay, Dios, te pide 80. Congelar el agua. Sí, al final eso es peso para conseguir ese plátano. A ver, ¿dónde es el mapa para ver dónde tengo los... El más. ¿Los pigmen? Aquí. Hay una estrella ahí, hay un morado con una estrella que debe ser la ocarina. Están ahí sin saber qué hacer. Y no vienen otra vez para este lado. ¡Mira un bicho! ¡Ah, no, que están viniendo! Sí. Están viniendo para este lado ahora, a ver. Oh. Porque como lo puse aquí. Ay, están trayendo ahora las cosas. ¿Y eso? ¿No era ni? Pues... ¿Está muerta? No, bueno, ahora sí. Se requiere 30. No, es de congelar. Ah, vale, vale. Entonces recógelos. Porque... Sí, y bueno, el otro. Ay, no sé, ¿no he ido? No. Estaba echadito con el agüita, tan fresquito. Nuevo tesoro, la carina. Mira, me han conseguido. Sí, oh, date prisa. Claro. 33 de 62, mueren 29. ¿Dónde están? Oh, te lo dejo. Mueren 29, ¿no? ¿No? No, no. Ah, no, 20. Que 29 están sin hacer nada. Vale, vale, estaban aquí. Claro. No, no mueren ninguno. Te los ponen ahí arriba en rojo. ¿Qué hago? ¿Paso de día aquí? Cero. Sí, claro. ¿Era con el más? Sí, sí. No, no, con A. Entonces te acercas a aquí a la otra. A ver, era aquí a la no, otra. No, no, no se muere. Bueno, no, tengo la otra que era el más, sí, a lo mejor era el más. Espera, a ver. O era el menos. Terminar. Vamos a terminar el día para avanzar un poquito más y ver si conseguimos más, sí, porque, cositas. A ver, realmente no hemos hecho nada. Realmente lo que hago en directo. No, pero tampoco nos ha servido de. Sí, hemos rescatado a una persona. Es lo único que hemos hecho en el directo. Rescatar a una persona. No hemos avanzado mucho tampoco. Bueno, pero se va poco a poco. Al final este juego, eso es despacito. Y lo importante es disfrutarlo. Gracias a Rapulemi también por compartir. Gracias. En Twitter. Y Will César, que también retuiteó. Y Raúl. Pues gracias por el apoyo. Para que más gente se pase por este directo de hoy del martes. No, más gente no se va a pasar. Olvídate de eso. Bueno, somos cuatro ahora mismo. Por eso, menos sí. Menos gente sí se pasará, eso sí. Sí. Pero más difícil. Raúl dice que sigue por aquí observando. Muy bien. Y leí ahora a Raúl, pero Raúl ya se fue hace rato, sí. ¡Experimentos! Aquí tenemos la misión, ¿eh? Está completada. Sí. Entonces ahora mismo estamos aquí con el rescate de la brigada. Nos falta uno. Nos falta uno. Que era el doctor, teoría. Me acuerdo. Que era el doctor que nos falta. Sí, pero es que no sé dónde estará. Aquí tenemos el rescate del animal. Claro, pero te dice, da con él mientras buscas a los oficiales de la brigada de rescate. Y esta es la brigada de rescate. Sí, estas son las misiones, cuatro misiones. A ver, aquí en teoría eso, nos queda uno. Pues, sí. Pues bien, a ver. Porque aquí la marcamos como activa, pero no recuerdo en qué momento te ponía... ¿Dónde podías continuar esa misión? Pues porque aquí te pone... Progresar. Ah, mira, aquí pone progresar. Experimentos. Vale, es que a lo mejor es esto, claro. Esto es progresar. ¿No debes estar recolectando el néctar luminoso? Vale, pues entonces venga, expedición nocturna. Hay sitios a los que podemos ir. Vale, sí, el patio soleado.
Vale, aquí pone ah, novedad, novedad, peligro 1. Estructura vetusta. ¿Sí? Vale, esto nos servía para... Bueno, es verdad que ponía ahí progresar. Espero que nos ayude ahí a progresar. Porque al final este juego, seguro, seguro. Hay muchas cosas que no son obligatorias para superar el juego. O sea, superar la historia. Sino que son opcionales. Entonces, claro, si en los directos nos ponemos a hacerlo todo, no terminamos nunca. Sí. Entonces vamos a intentar ir eso, a por la historia principal. Va, entonces llegamos aquí. Me estaba aquí. Fijando que la carátula de Pikmin está más grande que el... ¡Ah! Ya, un poquito de pues juego. Eso, no ha sido... No hemos tenido mucho tiempo para prepararlo en condiciones. Habría que poner tu duplicado para... Aquí, para intentar editarlo. Soy capaz de emitir por un diagonal. O sea, con X... Manteniendo pulsado... Se reúnen a los Pikmin luminosos. Se convertía en una esfera de luz. A ver. Vale, si quieres voy yo avanzando. Mientras tanto. Vamos a retocar ahí el directo. Qué guay, los Pikmin estos verdes, cantosos. Ay, mira, se metieron ahí. Sí, porque esa es su residencia. Ah, qué guay, qué chulo. Estamos cogiendo aquí... Néctar luminoso es esto, claro. Sí. No pierdes de vista la luminoma. Exacto, porque irán los enemigos a atacarla, como vimos en los anteriores directos. Que venían los enemigos estos con los ojos estos así... Pues sí, eran también tenían un toque verde o amarillento, así... Las bestias. ¿Bestias en qué? Ah, míralos ahí. Esas son las bestias. Que vienen aquí a atacarnos. No, fuera. Vale. Mira a ver, porque seguro que hay otra por ahí. Ah, bueno, en el mapa saldría. Sí, en teoría en el mapa aparecerán. Yo voy a ir cogiendo... Aparecen de repente los pingüinos. Mira, ya viene uno por detrás. Ah, mira, hay otro allí. Ahí, allí. ¡Oh, no! ¡Alerta, alerta! Están atacando. Si la destruimos, no podemos obtener de ahí el componente medicinal que necesitamos. Tírate estas formas de vida, pero ya. Claro. Vale, pues hay que lanzarle pingüino también, porque no suena no poder. Sí, yo estoy tirando todo lo que puedo. Vale, ahora sí. A ver... ¡Mira, ahí hay otro! Ah, pero no viene. No, de momento no. Espera, ya... Voy a intentar coger... A ver... Mira, aquí hay uno. El néctar este... Quieres que amanezca ya, ¿eh? Y este que hay más. ¡Viene! Que se lleven eso. Fuera, fuera. Vale, para que se lleven todo eso. De momento, mira, hay otro que está ahí. Protege la luminoma como sea. Ya. Que ahí se está acercando. Ahí viene uno, sí. Sí. Bueno, la verdad es que esta parte es nocturna, o sea, está guay porque es una novedad. Y tiene más intensidad. Sí, sí, sí. Mira otro allí. Una señueloma. ¡Ah! Es un señuelo. Para que se fueran aquí en vez de la principal. ¡Oh! Se la cargó. Sí, sí. Ha caído inconsciente, me acaban de machacar, claro, estaba ahí lanzando todo. Ah, pero mira, mira, ahí está. No, ahora controla el perro, pero. Uy, pero este es muy potente. Ah, vale. Retírate, Ochin. Sí, nos ha machacado. Fantástico, ya no queda ni una forma de vida autóctona. Este era el último, claro, por eso era más duro.
Y ya es de día. ¿Lo has conseguido? Ana, mira qué bien. Oh, qué guay. Qué color tan bonito, y más bonita será la medicina que elabore. Vale, bien, esto es para curar a la tripulación. Si no recuerdo mal, aquellos que estaban, que tenían hojas ahí por el cuerpo y tal. Pues esto debe ser para eso. Piclopedia. Hay una Piclopedia. Piclopedia, a mí no me, más que a Pikmin me recuerda a Pikachu. Es la enciclopedia de los Pikmin. Tiempo de carga, la verdad que sí que tiene algún tiempo de carga así un poco largo. Sí. Vale, pues eso. Néctar obtenido. 6 de 6. Ya tenemos una medicina. Mira, la cura de frondantes. Vale. Curas posibles. Los frondantes, bueno, que eran los de las hojitas. Vale. A ver qué nos comentan. Buen trabajo. Parece que les va cogiendo el tranquillo a las expediciones nocturnas. ¿Sí? Sí, diré que ya puedes apañártelas por tu cuenta. Ahora eres libre de ir a buscar néctar luminoso donde mejor te parezca. Ah, bien. Y ahora también tenemos que iniciar en serio la búsqueda de nuestro piloto. Rescata tantos frondantes como puedas, ¿vale? Vamos a curarlos a todos. Ah, lo que faltaba era el piloto, entonces. No era el doctor, sino el piloto. Se acabó la reunión extraordinaria. Manos a la obra. O el piloto se refiere al animal. No, es que, bueno. Animal yo creo que no. No, será el piloto de la... Que bueno, también es, esta nave, pues ya no, ya me entra la duda, ¿eh? Bien, ahora no podemos avanzar ahora. Ah, mira, ahí está. Sí, vamos a curar a este de aquí, ¿no? Empezamos a curar ya, sí, mi capitana. A ver. Sí, porque claro, tendremos que ir curando a todos los que hemos ido rescatando, que tenían esas hojas, o sea, los frondantes estos. ¡Cornelio! ¡Cornelio! Capitán de obras. Nuestra labor no acaba con el rescate. Debemos cuidar y proteger a la persona que salvemos, así como escucharla. Ah, vale. Sí, que nos contará ahí su... Bueno, aquí nos puede progresar también, ¿eh? Pues venga, pues progresamos. Y espera, ¿y aquí qué nos pone? Nada, esto es hablar. Simplemente, ¿no? ¿Eres de la brigada de rescate? ¿Es que hay alguien en peligro? Siento no poder ayudarte, no me he encontrado con nadie. ¿Que yo soy qué? ¿Una persona desaparecida? Ahora me entero. ¡Ah! Cuando me ponga a usar a la flora se me olvida hasta quién soy. Vale, bueno, es que tiene ahí como una exclamación. Sí, pero bueno, es para hablar. Pero bueno, bueno, espera, no sé si podremos volver a hablar. Y lo de I+D también hay que... Mira, según los diarios. Capitán Bilbao, la cebolla, así se las conoce, se fusionan con cebollas de otros colores. Extraordinario, ¿no te parece? Si fusiona cebollas, avísame, las estoy investigando. Ah, vale, pues va hablando de cosas distintas. ¿Ya se ha producido la fusión? Ah, mira, ¿eh? Recompensa. Pues son encargos, son pequeñas misiones. Ah, los encargos, claro. Otra vez me he perdido, quería venir antes y después de la cebolla. Vale, ¿eh? Ya tenemos ahí ese encargo. Dos de tres tenemos fusionadas. Vale. Guay, guay, guay. Y ya no le sale nada porque ya de momento no hay nada nuevo. I+D, que se pueden mejorar cosas. O ataques, ¿eh? Algo así. He inventado un objeto nuevo que te va a encantar. Sí, ya estoy por comprar. Aquí. Perfecto, Fernando. Perfecto, Fernando. A ver, I+D. I+D. ¿Qué le podemos comprar? Siempre interesante. Ah, pues no tenemos mucho. No, solo tenemos 74. Tenemos BioKit Plus. Deja que la ciencia te aporte toda la vida que necesitas. Ah, bueno. O si no, lo de fotoscudo abajo también. Eoloscudo. Eso, eoloscudo. Bueno, sí, también. Y más abajo hay trigolpe también. Golpe triple. Bah, pero yo creo que, no sé, o el escudo o el tener algo más de... De vida, no venga, sé. Más de vida. Yo qué sé, porque nos morimos antes, por si acaso. Se ha completado el encargo, vale, ya está. Ya no podemos comprar nada más. Y ahora avanzar vale. Otro poco. Vamos a de aquí a progresar, otra expedición nocturna. ¿No voy a estar recolectando néctar luminoso? Exactamente. Exacto, pues vamos a la expedición nocturna. Sí, porque aquí de momento pone progresar. Claro, este es el patio. Mira, es que hemos completado tres, dos. Tres misiones. Hay una tercera, mira. Aquí pues hay tres, aquí hay dos. Vamos a ir a esta para hacer la tercera. La novedad. Peligro nivel 1. Pero vamos, más que ahí... Pero hay un montón de juegos, ¿eh? El juego es larguísimo, es muy amplio, tiene un montón de cosas. Y se pueden repetir las cosas. De hecho, estuvimos antes repitiendo zonas para intentar conseguir más... Conseguir, claro, más porque... ¿Cómo se llamaban estos?
No, no recuerdo cómo se llama el otro. Ahora lo dice, pero creo. No, los tesoros. Sí, no sé cómo es. Los puntos que tenemos arriba a la derecha, que no me acuerdo el nombre. Sí, no me acuerdo. Es que. Es como la moneda del juego, realmente. Sí. Sí, son esas gemas. Esa... A ver si puedo ayudarte a matar enemigos. ¿Me recibes, Emma Games? Hace tiempo que enseñé a Ochin una habilidad muy útil para realizar labores de protección. Ajá. Ah, mira. Selecciona la luminoma que quieres que Ochin proteja y entonces dale la orden. Ah, mira. Patrullará cerca de esa luminoma y morderá a cualquier agresor que intente acercarse. Durante la expedición nocturna, si Ochin se separa de tu pelotón, se quedará en ese lugar para patrullar allí. Vale. Cooperad para proteger la luminoma. Ah, vale. Lumiloma. Pues, sí. Ah, pues yo creo que le voy a decir que sí. Está guay. Vale, vamos a ver, esto era con Y, manteniendo esto pulsado, petición, aquí, para que la proteja. Eso que está arriba a la derecha, pero no sale el nombre. Luego que tenemos 9493. Ah, eso era el, sí, lo del tema de la nave, pero luego lo que está justo a la izquierda, que tenemos 14, eso es la moneda. Son gemas, sí. Las gemas que es la moneda, al final. Vale, para que se lleven esto. Las bestias se inquietan. Sí, eso pasó antes también. Protege la lumiloma. Espera, ¿puedo coger de aquí? Ah, no, claro, aquí no puedo coger nada. A ver, para que lance esto. De momento, parece que la cosa está un poco tranquila. Ah, mira, aquí están. Aquí están los enemigos. Ah. Pero son pequeñitos. Sí, estos por suerte son pequeñitos. Mira, aquí viene uno en teoría gordo. No, no, pues son no. Pequeñitos. Son pequeñitos también. Sí, para arriba vienen más. Espera, vienen más. Ah, que caen del cielo. Es que estos también se van acercando. Y van cayendo. Mira cómo Ochin defiende, sí, sí. Lo pusimos ahí a defender. Estoy patrullando la Lumiloma. Que coger... ¡Ah! Que está, aquí están saliendo todos, ¿no? Salen de aquí, ¿no? Parece. Uy, no le hago nada. Mira, se escapa un montico de arena. Mira el mapa. Un montón de... Sí. De enemigos. A ver... ¡Uf! Uno grande. Vienen por aquí otros y ahí arriba viene otro. Vale. Sí. Mira, Ochin dando vueltas. Mira, se está cargando eso. Ah, sí, sí, sí. Sí. Pero espera, que viene este grande ya. ¡Han herido a Ochin! Habrá que ayudarlo. Si le da dos veces a la X, van todos los pies indirectos al enemigo. Dos veces a la X, dice. Sí, es verdad. Ah, es verdad. Pero me lo. Me lo lanzo. El César, que Wilson también lo está jugando, o no sé si ya se lo habrá pasado. ¿Ya te lo pasaste, Wilson César? Vienen más, sí, voy. Sí, están ahí alrededor de Ochi. Voy. Y Ochi está herido. Bueno, Ochi todavía tiene. Por el otro lado hay un montón. A ver, ahí. Va. Ochin está hecho un fenómeno. Fuera de serie. ¿Y aquí? Ah, está matando un montículo de esto. Un alternativo de eso. Ya se lo han cargado. Ya que solo queda 4. ¡Uf! Miren, 3. 2. 1.
Dice. Pues por la cuarta zona aún, me queda bastante por hacer. Ese también Will César. Ah, vale. Vale. Sí, nosotros también en la cuarta que estamos, ¿no? En la cuarta zona. Es que no estoy seguro. Porque, a ver, en cuanto a tesoros sí vimos cuatro, ¿no? Sí. Creo que la última, la de agua, puede ser la cuarta. No sé. ¿Qué me suena que sí? ¡Brillante trabajo! Ahora lo miramos. Bueno, no sé si lo podemos mirar. Porque a lo mejor estamos en la No, no sé. Va, si esto no es el tema de la medicina, que elaborará. Sí, de todas formas es que no sé si al explorar... Son seis zonas en total. Vale, al explorar ya no sé si nos señalaban cuatro. Creo que sí. Creo que sí. Creo que estábamos en la cuarta, por eso estamos en el cuarto capítulo. Bueno, pero esto es larguísimo. Sí. O sea, jugando de dos horas en dos horas avanzas muy poco. Sí, no, y aparte que no pudimos jugar seguido. Vale, vamos retomando la serie. Podemos curar a otro fondante. Vale, bien, hemos conseguido más. Este frondante se parece a Bernardo. Como dice Nightbot, que sepas algo no significa que lo sepas. Exacto. Que el filósofo Lucas estuvo ahí atento en ese juego que hicimos en la serie, en el de miedo. El de Quarry. Es bastante largo este Pikmin 4, sí. El 3 también nos resultó largo porque hicimos unos 7, 8 directos. Pero el 4 sí. Tiene pinta de ser también eso, 8 directos que hagamos, o a lo mejor 9, no sé. Sí, este es el vigésimo día de la misión. Vamos a curar a otro, venga. ¿Este qué era? ¿El piloto? No lo sé. A ver quién es este. Grande Luca, el policía Luca. Oficial de la brigada. Mira, es un piloto, sí. Mira, has dado con todos los oficiales. ¡Oh, guay! Mira, es el que faltaba. Bien, bien, porque ya lo hemos curado, claro. Bien, la segunda misión completada. Vale. Pues ahora quedan otras dos misiones más. Me alegro muchísimo de verte. ¿No crees que es un poco pronto para andar por ahí como si nada? Que no se note, Dingo. Aprecio tu preocupación, Dingo, pero estoy listo para la acción. Es un poco raro, pero desde que me libré de todas esas hojas, me siento ligera como una pluma. La próxima vez que me dejen tirar en una cueva, me las apañaré solito sin problema. ¿Qué quiere decir con eso? Ay, se ha enfadado. Nada, nada, un chascarrillo sin importancia. Muy bien, la brigada de rescate está reunida de nuevo. Bien. Así que reabre la misión que nos trajo aquí. Vale. El rescate del Capitán Olimar. Recibido. Wow, una respuesta perfecta. Tú debes ser esa arma secreta de que me hablaba la capitana. Sí, esa arma secreta. Muchísimas que... Muchísimas gracias por salvarme. Capitana. Una cosa, capitana, esto puede que sea de interés para descubrir dónde se encuentra Capitán Olimar. Es posible que esta entrada de diario que se ha encontrado nos dé más de una pista. Vale, bien. Ah, entrada de diario. Entonces como que ya desbloqueado, ¿no? Parece. Un último esfuerzo. El interior de la estructura es gigantesca. ¿Sí? Aguanta. Sí, eso son notas de Olimar. Podría tratarse de... Resulta que ayer, con la mejora del radar, recibimos una señal de SOS muy potente. Desde una estructura gigantesca. Todo indica que podría tratarse de Capitán Olimar. Un trabajo estupendo. Estupendo. Como siempre, os dejamos el resto de Magins y Ochi. Oficiales a sus puestos. Recibido. Muy bien. ¿Ochi siempre ha tenido la cola tan verde? Ja, ja. Ah, mira, se ve una hojita. Sí, es un semi-pigmy. Vale, progresar. Exploración, para progresar. Sí, ahora que la brigada está completa de nuevo, ya podemos empezar a pensar en cumplir la misión para la que vinimos. Bien. A pesar del retraso, confío totalmente, en que rescataremos a Olimar. Vamos a explorar. Vamos allá. Estas son las zonas que puedes explorar. A ver. Sí, cada vez requisito para acceder 7000. Ah, vale, son 3 zonas las que tenemos ahora. Pero en teoría ya podremos acceder sí, ahí, porque ¿no? Tenemos 9000. Eso es, sí. Refugio del héroe. Refugio del héroe, vamos a la cuarta ahora. Ahora sí, entonces esta es la cuarta. Vale, bien, bien. Que estábamos antes en la tercera, no me acordaba. Y los porcentajes los vieron ahí también de lo que llevamos avanzado en cada zona, porque se puede conseguir más progreso. Sí, más no, porcentajes. Claro, es que. Uf, es infinito. Sí, sí, sí. Pikmin Gélidos. Sí, esos tenemos que conseguir más para congelar todas las aguas. Hombre, yo supongo que, claro, que progresando en los diferentes niveles encontraremos más cebollas sí. Que usaremos para eso, ¿no? Gracias a los 3 conectados por seguir aquí gracias, en este directo. La verdad.
de AdMartes, de AdMagames, y gracias a los 469 seguidores que somos aquí en Twitch, que seguirnos es gratis, le dan al botón seguir y así pues les avisa a Twitch y activa las notificaciones de que estamos en directo, que hacemos directo pues eso, martes y sábados a las 6 horas Canarias, 7 horas de la península. Llevamos ya 1 hora y 20 de directo. Oh, qué guay. Una casa. Ya, volvemos a la casa. Ah, qué guay. Dentro de una casa. A ver. Qué chuli esto. Somos pequeñitos. Aquí, Colin, parece que ha logrado entrar en la estructura de sin percance, ¿verdad? Basándome en tu posición actual, se confirman nuestras sospechas de que el Capitán Olimar debe estar en esta zona. He encontrado una entrada en el diario asociada al lugar donde te encuentras. Una zona desconocida. Sí, ha faltado poco para reparar la Dolphin, ¿no? No se aplican. Tendré que actuar con cautela. Y aún hay más noticias interesantes. La nave que encontramos en el campamento es la del Capitán Olimar. Tras analizar su bitácora, podemos confirmar que procede de Okotate. Lo que significa que ahora podemos rastrear al Capitán Olimar por el olor. He hecho que Ochin memorice cualquier tipo de olor asociado a esa nave. Eso nos ayudará en la búsqueda. Ochin, Alma Games, dad cuanto antes con Olimar. Vale. Oh, pues si damos con Olimar, ya tenemos otra misión. ¿Tenía un punto? Sí, yo... No sé si habrá alguna más. Pero... Hay que sacar Pikmin. A ver si... Ahí. Sí. Vale. Bien, ya podemos sacar 70 Pikmin. Sí, además que solo podemos tener tres tipos, ¿no? Diferentes de Pikmin. Ah, vale. Ahora cada vez creo que era así. Entonces, claro, vale, es cuestión de explorar y de ver qué Pikmin nos interesan. Bueno, eso por suerte. Son débiles. ¡Mira! ¡Hombre! Un corcho. Con los dardos. Un dardo. A ver si puedo apuntar. Espera. Con los amarillos. Sí. Bueno, a ver. ¿Qué te tienes seleccionado, Ochi? Ay, ¿por qué no? ¿En la carta también? Sí, tíralo ahí, ¿no? No, es que no... Ah, pues no se puede. No se apunta. No se apunta. Tiene que caer, a lo mejor tiene que estar horizontal. ¿Esto es? Nos metimos en un hueco. Ah, salimos al suelo, abajo. ¡Uy! Ah. ¡Otro perrito! ¡Qué bonito! Verde. Oiga. Otro Ochin. Pues sí, ¿no? Es de la casa ese. Mira, es el Khan que andaba por ahí con ese frondante. Pero ahora parece estar a solas. A ver qué dice el diario de viaje del respecto. Moss, mi perra guardiana. Moss se quedó... Uy, eso me recuerda al huevo de Moss, que no lo hemos traído. ¿Sí? No. También se ocupó de reunir Pikmin durante tal. Vale, guay, güey. Pues tenemos que traer Moss. Y ahora, de hecho, sí, llegó, claro. Moss 2, que es bueno, un poquito. Hace ya unos... Sí, hace ya unos... Un tiempo, unos meses, sí. Que no lo tenemos. No. ¿Sí? No, ese creo que no está en físico. Ah, pues estaba en digital, es verdad. Pero tenemos que traer el 1, el Moss 1. Mira, soltó una pepita de oro. Qué un vicio este juego, es tan bonito. Y para jugarlo así, tranquilamente, echar partidas, ir avanzando. Claro, aquí en directo avanzamos poco a poco, porque jugamos poco en directo, pero... Pero si en privado le damos caña... Dedicamos muchas horas seguidas, pues... No pasaríamos antes. Pero aquí para subir al canal... queda aquí en Twitch y lo subiremos a nuestro canal de YouTube. Dos conectados. Oh, cada vez menos. Cada vez menos. Bueno, no hay problema. Nosotros estamos disfrutando. La idea es hablar con ustedes, pero si no, pues por lo menos... Ah, nosotros claro. Lo jugamos y lo disfrutamos. Por supuesto. Ah, mira, ahora es tu amigo, ¿no? A ver, ¿qué más podemos? Bueno, aquí... Ah, mira, aquí está este, ¿no? Tienes que rescatarlo. Ah, no, que es enemigo. Es enemigo. ¿Ah, sí? Tienes que rescatar esos pingos. ¿Cómo te lo cogí todo? ¡Ay! ¡Se lo está robando! Pero... ¿Dónde se fue? No sé, yo. ¡Ey! Muy rápido. Mira cómo va. Y los va soltando por el camino, se van cayendo. Aquí sigo aguantando, dice Rapper Smith. Ole. Grande.
Lo que pasa es que escucho por la radio y yo ojeo. Ah, vale. Gracias, gracias. Vale, ya está. Es curioso, ¿no? Que tengamos... No, pero no se ha muerto. No. 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 Se queda así. Uf, bicho. Qué bicho más raro. Es una rana, ¿no? ¿Sí? No, bueno, no sé por qué. Sí, es como una especie de rana de araña, ¿no? Ay, ¡uy, ventilador! Que hace calor. ¿Los lanza? ¿Quiénes son los demás? Ah, se van para arriba. Pues ni idea. Yo escucho mientras le doy Final Fantasy VI. Muy bien. Pues está conectado Ramón, Emilio y Fernando. Según Twitch hay dos personas. A ver, ¿tú? No, esto de momento no. A ver. Uy, más perritos, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, perros. Retoño. Bueno, una especie de perros. ¿Sí? El mapa te muestra donde hay retoños, ¿sí? Claro, donde puedes coger más pigmen y pequeñitos, ¿no? Sí. Bueno, aquí podemos tener la base. Las flores, claro. Sí, trae la base aquí mejor. Sí, antes como estaban los enemigos esos, creo que no se podía, pero ahora ya sí. Y así están las flores, como se llama. A ver, por aquí no hay nada. Aquí. Ahora mismo, como ahí, tanto que explorar, a saber. Hay un dron por ahí. Una maleta, una mochila. Claro, que estamos en la casa de alguien. Exacto. Me recuerda a It Takes Two, por cierto, esta parte del juego. Muy chulo, It Takes Two, que lo trajimos con Fernando. Hicimos la serie en cooperativa online, en Xbox, recuerdo. Y lo tenemos ahora también en Switch. Lo conseguimos en físico en Xbox. Y ahora lo tenemos en Switch, que tenemos que jugarlo otra vez, porque es muy, muy chulo, muy bonito. Ahí está. It Takes Two. ¡Uy! ¿Eso qué es? ¡Qué feo! Ah, no, pero este es un boss, yo no puedo hacerle nada. A ver, le puedo tirar una roca bomba a este. Ah, sí, le hice un poquito. ¿Se va a ver tu caparazón ahora? A ver si le puedo dar. Dale, dale. Cuidado, voy a tirar una... ¡Uy, quítame! Se va a flotar eso. Ya, si es que no me puedo mover tan rápido. Me está matando a todos. ¡Oh, murieron un montón! Claro, murieron un montón. Es la mitad de vida. ¿Me tiene una bomba? Es que no sé, habrá que tirarle en el ojo ese. Donde tiene el ojo. Pero... Uy. Es complicado. ¡Ay! ¡Oh, que salté sin querer! Uy. Porque estaba eso... Pero hay zonas con retoños también se pueden... Es que me alejé un poco y como estaba activo eso... Ah, pues nada, vamos a subir por aquí. Ah, mira, aquí hay algo. Tú no querías combatir contra ese enemigo, reconócelo. Sí, sí. Sí, pero es que había activado el ventilador ese. Y a ver para qué será ese botón. ¿Y esto? Son como garrapatas o... ¿no? Sí. O piojitos. En la alfombra. A ver, espera, que voy a subir. Retoño Pirmin sin arrancar. Ah, bueno, mira, aquí hay algo. Un trofeo. Un trofeo, un tesoro. Un tesoro. Es un brazo de un Mazinger Z o algo de esto, ¿no? Sí. Qué guay. Ahí va. De un superhéroe. Pues sí, está Fernando disfrutando de Final Fantasy VI en Switch. A ver, voy a recoger estos Pikmin y volvemos a atacar. ¡Oye, está de vuelta! Bien. Ah, bien, bien. Y vamos a atacar otra vez a los bichos. Que bueno, no sé para qué será, ¿vale? Para ganar algo. ¡Oh! Ah, mira, eso fue un boss.
No, es con... Sí. Espera. No le has hecho ni un rasgo. Ahí. Ahora, otro tesoro. Otro trofeo. Sí, es un enemigo. ¿Es un enemigo? No lo sé. Ahora sí. Conseguido. Ah, mira, esto es para mandar al tío este. Ah, el perrito, a 8. Para que escape. Parece. Bueno, para que se lleven eso. Ahí sigue excavando. No sé si, si los Pikmin también le ayudarán ahí a excavar. Pues la verdad que no recuerdo. Pensando. Mira, salen más. Sí, ahí. Vale, ahí. Ah, mira, sí, aquí está. Vamos. Una hora y media de directo. A ver. Aquí. Ay, no le caña este Pikmin 4. En Switch. Viva Switch, viva los juegos exclusivos de Switch como Pikmin 4. Y como Disney Illusion Island. Que nos lo pasamos y nos encantó. También exclusivo de Switch. Bueno, vamos a decir a los Pikmin que vayan. Pero la verdad, no sé si va. A ver qué hacen con esto. ¿Qué se hace? Rompiendo el hueco ese, ¿no? ¿Sí? ¿Qué barbaridad? No, sí que se carga. ¡Ah! Sí, sí, el tema es que ahora... Ah, vale, si te puedo llamar, vale. Y vino también el coche. Menos mal. Claro, es que si no sabes dónde va, cuando entra, ¿no? Es que no sé. No sé exactamente qué hacen aquí. Ah, mira, ya lo rompieron. Ah, vale. Y ahora yo... Ah, vale. Ah, vale, y ahora ya podemos entrar. Vale. Ah, sales por más arriba. Accedemos a... No, ah, más sí, es verdad. Y esto. Una flor. Sí, estos son frutitos. Ah, por mí. Ah, y se tiran por ahí. Aquí. El hilo y la carta. Ah, espera, a ver si, si llevo con esto. Es que no, desde otro lado, ¿no? Desde aquí. Bueno. No, aquí me caigo. Esto son una escalera. Sí, esto son escaleras. Pues hay que subir y a lo mejor luego bajar desde arriba. De alguna forma. Porque desde aquí no llega. No. Son muy pequeñitos para subir escaleras. Ah, mira, a lo mejor yendo por ahí. Ah, es que aquí hay que ir buscando. Ah, se está recuperando el perro. Ya tiene más vida. El verde. A ver, espera. Que está descansando. Si yo. Ah, mira, ¿ves? Me puedo tirar aquí. Ah, vale. Y espera. Uy, mira, ¿será el fortín mencionado en el diario? Ah, me parece que está cerrado. Hay que poner una clave, ¿no? Oh, esto será una combinación, pero a saber, claro. Corazón. No sé, corazón, rombo y trébol. Espera, a ver. Y ahí hay un cable, pero yo creo que no me puedo tirar. O será desde ahí, a lo mejor. Desde esa zona. Espera, ¿y aquí? ¿Y esto de aquí? Antes estaba moviendo. Ah, mira, sube. Ah, mira, sí. Ah, mira, un ascensor. Es un dron. Dron ventilador. Ahí tenemos aguacates. Aguacates enemigos. Aguacates enemigos. ¡Hola! Buenas noches, Menolasto. Bienvenido. Unos globitos. Por ese almarito. Ah, que no lo maté. No, 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 yo no puedo matarlo. No sé dónde está. Uy, yo tampoco estoy haciendo nada. No, no, es que. Cambia de estrategia, no funciona. Me abre, me abre. A ver. Montar. Vale, ahora sí llegamos a la otra zona. Ah, qué guay. Al segundo escalón. Ahora sí. Con el cable. Una carta. Sí, un tres de rombos, de eso. Y aquí hay otro de esto. Otro tesoro. ¿Os vais a pasar el juego en directo? Sí, estamos haciendo la serie. Este es el episodio 5, de hecho, como ponemos en el título.
en cooperativo, lo hemos pausado, como también hemos nombrado en otros directos que no podíamos hacer continuar la serie todavía en agosto, pero estamos retomándola martes y sábados aquí en Twitch hasta que la terminemos. Si hay algún directo por medio de otro juego, pues puede ser que ocurra, porque como siguen saliendo juegos y queremos traerlos en directo los sábados o los martes, sobre todo los sábados, pues es posible que pausemos la serie y la continuemos en el siguiente directo, porque los directos, como son 2 horas más o menos, pues podemos jugar juegos durante más rato que en un gameplay. Entonces, para mostrarlos, pues nos gusta ciertos lanzamientos que salen los viernes, pues traerlos en directo el sábado de esa semana. Pero mientras tanto, pues seguimos con Pikmin 4, que lo estamos disfrutando mucho en cooperativo. Es verdad que no se pasan mucho los atmánicos, porque suele haber 2, 3, 4 personas. Exacto. Pero bueno, gracias a Meloblastos por pasarte. Y llevamos 1 hora y media de directo. ¡Hombre, un cartucho ratito de Game Boy Advance! ¡Oh, qué guay! Foto. Este, date prisa, que se van los... Sí, pero es que no veo cuál es. Ah, no sé. Antes salió un disco de GameCube. Y ahora un cartucho de Game Boy Advance. Y también sale una ocarina. Uf, 22 se van a morir. A ver. Hay que rescatarlo. Por ahí hay varios. Yo estoy pensando en comprar el Pikmin 1 y 2, aunque sean por ahí, no remaster. Nosotros lo vamos a pillar sí o sí, lo tenemos reservado. Sí, nosotros no tenemos duda. No tenemos problema. Exacto. Aunque los tengamos en GameCube. Y trajimos gameplay del 1 y del 2, que los pasamos antes por el chat, los enlaces. Y también lo pueden buscar en YouTube, pueden poner Pikmin 1 espacio de Mangames, le sale el gameplay. O Pikmin 2 espacio de Mangames, le sale el gameplay de hace unos añitos. Pues aunque los tengamos, los vamos a apoyar en Switch. En Switch pega todo y es mucho mejor en modo portátil. Y poder también jugar en modo sobremesa en el caso de los cooperativos. Hola otra vez, Tony, ¿qué tal? Otro ratito antes de cenar, perfecto. Los Pikmin a especular, ni ellos se salvan. Los Pikmin están especulando con los tesoros. Ay, ¿dónde están? Ahí hay uno. Quedan 7. Pues a ver dónde están. Porque estos son los que llevo. Podría ser un remaster, pero bueno, igual me lo pillo. Sí, podría hacer tantas cosas, también podría hacer remakes, pero... Sí. En nuestro caso, no, pero a ver, aprovechamos lo que hay y lo disfrutamos. Claro, hombre, no le vamos a decir a Nintendo, oye, lo que tiene que hacer. Hazme esto y entonces te lo compro. Y cuando lo hagan, oye, hazme esto y entonces te lo compro. Y entonces al final no le compramos nada. Exacto. Claro. No, lo que Nintendo quiera y al final es agradecer y ya está. Lo importante es que lleguen. Ah, mira, ahí hay 2 y 5. Sí. Lo importante es que lleguen a... El cartucho este se quedó ahí. Yo tengo el amiibo Olimar con los Pikmin, muy chulo. Ah, el amiibo Olimar, está sí, bueno. Sí, está muy chulo ese, sí. Sí, los Pikmin son muy bonitos. No, pues van a morir 5 porque... Bueno, no pasa nada. Nosotros es que ya no nos caben más amiibos, que tenemos tantos. Entre peluches, amiibos y de todo. No nos caben. Termina el día. Terminar. Tenemos que coger el cartucho ese de Game Boy Advance, sí, que se quedó ahí. Tenemos que volver a entrar para cartuchito. Sí. No, finalizar. Bueno, sí, como Pikmin, ay, que se mueren 5, se mueren 5, ¿qué se va a hacer? Antes se te mató unos cuantos el enemigo ese. Sí, también. Sí, 30 y algo, por lo menos. Que no sé si se quedará con la, creo que se ha quedado con la misma vida que le dejamos, a mitad de vida al boss ese, pues al enemigo ese. Creo que no sí, me suena que cuando volvemos a entrar tiene la misma vida. Puede ser. Me suena. Puede ser. Vale. Bueno, pues sí, eso, el cartucho, pero bueno, de todas formas, a ver, el cartucho al final es eso, ¿no? Es ir consiguiendo tesoros, ¿no? Que tampoco es que sea obligatorio. No, pero bueno, está guay. Aquí tenemos el resumen, Lustronio era lo que no nos salía. Y así hemos conocido a todos los tipos de Pikmin. Ah, sí, es verdad. Investigo las formas de vida de este planeta, ¿no? Cuanto más examino los especímenes, más me intrigan. Y sus procesos evolutivos parecen muy distintos de los nuestros. Espero que no estés haciendo experimentos peligrosos. Claro que no, solo un pequeño programa de cría que he desarrollado. Ah, vale, ¿qué? ¿Un programa de cría, has dicho? Pues ya lo puedes ir interrumpiendo ahora mismo. Vale, tenemos 2 misiones, como ven, completadas y quedan otras 2. Y luego están los encargos, que además pone novedad, si vamos con R, y salen otros encargos. Sí, ¿ves? Ya hemos conseguido esa pista, que es el 3 de rombo. Sí. Pero faltan corazones y trébol. Que serán cartas que estarán por ahí escondidas. Sí, antes vimos... Bueno, la carta que estaba con el dardo... Esa es la que está, la de 3 de rombos. No, la que estaba con el dardo no la hemos cogido, porque no podíamos. Ah, esa no la cogimos, no. Esa no. Esa es la que falta. Y luego a otra que no la hemos visto. ¿Dónde tienes que ir a rescatar a Olimar? Sí, sí. Vale, pues venga.
Hombre, qué rafo. Un 1% nada más. Pues es que no hemos hecho nada. Bueno, pero hicimos un día completo. Y seguro que es extensa esa zona, ¿eh? Sí, sí, se nota que es enorme. Parece que es algo pequeño, porque es una habitación. Bueno, realmente es una casa, ¿eh? Seguro que podemos llegar a una planta superior. Sí. Pero claro, siendo tan pequeña, al final recorrer un tramo. Y como hay tantas cosas por ahí que hacer, hay que coger esto, hay este enemigo, hay esto. Entonces, al final, cuando menos te lo esperes, se ha terminado el día. Sí, dice, termina muy rápido. Tiempo. Entonces, es organizarse bien. Y por eso este tipo de juegos no suele gustar mucho. Claro, porque... Porque la gente tarda. Se tiene... Claro, ¿no? Y se tiene que organizar. Entonces, no, la gente lo que quiere... Oye, no, yo quiero... A ver, ¿a quién hay que matar? ¿A quién hay que matar aquí? Eso es lo que te suelen preguntar, ¿no? La familia de Lima está preocupada. Los niños de hoy en día. Oye, ¿a quién hay que matar? ¿No? De aquí... A ver, sí es verdad que hay que eliminar a estos enemigos. Pero vamos, que la idea de este juego no es solo atacar, es también pensar, ¿no? Vosotros que también jugáis a retro. Sí, nosotros jugamos todo. De hecho, tenemos el canal retro, estamos haciendo gameplays a punta pala. Trajimos Evercade, algún juego completo, algún otro gameplay de algún juego de Evercade también. Y seguiremos dándole caña. Que sí, de hecho, trajimos hace poco a Adma Retro Games gameplay completo del juego ese de la calle 64. Sí, mira, ahí está el cartucho. Una aventura de detective. Y si veis las visualizaciones, pues son poquísimas. Sí. En cambio, ¿veis el vídeo tonto? De hecho, lo voy a pasar. El vídeo tonto que hicimos hace poco en Adma Games, que es hablando sobre, ya no sé qué era, los videojuegos, que había muchos videojuegos, no sé qué. Y ahí hay una cantidad de gente que se pasa por ese vídeo y te dice, pues es que es una tontería. Pues no, la gente requiere ver. En cambio, un gameplay que tú dices, oye, a nosotros... Nosotros no habíamos jugado ese juego previamente. Sí habíamos... Antes de jugarlo, yo por lo menos sí había visto algún gameplay, a ver cómo es, a ver tal. Porque es lo que me interesa a mí. ¿Qué me interesa a una persona que te haga un unboxing de un juego de ver qué? Oye, pues felicidades. Pero si yo lo que quiero es ver cómo es el juego, no ver ese unboxing, pues nada. Son como elefantitos también. Sí. Gracias. Que te arrolla todo. Ya. Llámanos antes de que se muera. Que ya se murieron ahí. Sí, sí, sí. Es que se muere. Oh. A ver, mira. Aquí tiene que haber algo. Acaba de pasar el enlace del 64 Street completo en cooperativo en Adma Retro Games. Nos parece increíble lo bien que sienta jugar a Arkanoid, Tetris, Puyo Puyo, Space Invader, Pac-Man después de tantos años. ¿Qué jugabilidad tienen? Claro, es que los juegos no envejecen, los que envejecen son no las personas. Como también eso lo hemos hablado en el canal y seguiremos hablando en algún vídeo. Que eso, que el concepto de envejecer es que la gente lo usa como si fuera. Vamos, como si fuera una máquina por saber esa idea. Se la inventó alguien y no tiene ni sentido. Pero es que no hay ningún videojuego que envejezca. No. Porque es que son iguales. O sea, los videojuegos son iguales. Desde que se pensaron, se concibieron, salen y pasen 20, 30, 50 años, 100 años. Es el mismo juego. Pero luego es verdad que enganchan unos más que otros. Y los juegos arcade a nosotros nos enganchan muchísimo. Yo Tetris sigo jugando eternamente porque es que es un vicio, es un no parar. Porque son juegos esos arcade que... reinicias rápido, o esos que has nombrado también, Puyo Puyo, todo esto. Al final son juegos que son adictivos, son pues como las tragaperras, creo yo, ¿no? Incluso. ¡Ay, enemigo! Una bomba, de todo. Vale. Sí, es que esto era para liberar, para que pudieran construir aquí un puente. Bueno, para poder... Esto es la prehistoria de los videojuegos. Pero a mí lo que dicen, no, es que somos viejunos, somos viejos, somos mayores, por eso entendemos distintos. Digo, no, es que yo entiendo tanto a la gente joven como a la gente más mayor que nosotros, o como a la gente de nuestra edad, y al final es que no... Uy, te está robando los pingües el perrito este. Es que no es cuestión de edad tampoco. Es que lo que dicen es que somos viejos, ¿no? Yo no me siento vieja, yo juego a los juegos actuales, a los retro, y me da igual, yo no veo ahí distinción ninguna. Ni porque me gusta el formato físico tampoco veo que sea mayor ni nada, sino que es lo lógico, o sea, es lo que debe ser, considero, vamos. Porque lo digital puede estar, pero compatibilizando, ¿no? No quitar uno por lo otro.
Porque mira los libros. Libros siguen existiendo en físico también. No es que porque saliera digital ya no se hacen libros. Pues no, siguen saliendo libros. Incluso discos de música, aunque haya plataformas digitales, pues siguen saliendo discos de música en físico. O sea, videojuegos. Pero tampoco es que haya pasado tanto tiempo, ¿eh? O sea, vamos a no remontarnos hasta el primero. Pero, por ejemplo, época de NES, estamos hablando, pues eso, año 85, 86. Tampoco es que sea muy, muy viejo, ¿eh? Pero le dan mil vueltas a mucho, sí, los juegos clásicos le dan mil vueltas a mucho actuales. El viejo soy yo que tengo 46, bueno, no, qué va. Al final, eso va por dentro, la edad es un número. Vamos a matar a estos bichos antes de que, porque como van a pasar por aquí... No, matarlo, que hay dos vivos. Sí, es que, espera, sí, voy a ver esto. Los mato. No, que te arrollo. Usó arrollar. Llámalo, pues, sí, es que yo le doy, pero hasta, o sea, desde que le llamo, hasta que me hacen caso, vale, no sabía, pasa el tiempo. La muerte por el arrollar de los tauros esto. Totalmente de acuerdo en lo del número. Sí, sí, eso tiene que dar igual. Lo importante es lo que tú sientas. Y la juventud siempre está en el interior. Y tú sigues siendo la misma persona que cuando eras pequeño. Lo que pasa es que tienes otras ideas, has cambiado algunas cosas, pero no significa que seas peor, ni que los jóvenes sean mejores, ni que los mayores sean mejores, ni peores, ni nada de esto. Que muchos se piensan así, que como son mayores tienen más experiencia, más madurez, son mejores. O los pequeños no, son más cracks en todo, porque se les da muy bien todo, porque tienen el cerebro más plástico. No, cada uno son distintos. No, ahora soy peor. Se tenía que ser peor. No, pero eres mejor en otras cosas, o sea, eres peor en unas que antes eras bueno y ahora eres mejor en otras. Va cambiando. Vale, esperaría. No, aquí no. Me voy a dar toda la vuelta porque por ahí se puede. Porque este tipo de juegos yo creo que niños, bueno, algunos sí, pero la mayoría no, porque lo que quieren, como dice, juegos de acción, juegos rápidos, juegos... Sí. Bueno, está de moda el Fortnite, el Call of Duty, pues ya con eso se ve claramente lo que quiere la gente joven de hoy en día, ¿no? Aunque yo, siendo joven, tampoco es que quisiera ese tipo de juegos. Yo quería también este tipo de juegos así más relajados, de vez en cuando apetece. Vale. Ah, que ahora soy más payaso, dicen dos animales. Bueno, pero eso está bien. Mejor todavía, más confianza. Y entonces, con la edad tienes más confianza en ti mismo y tienes esa posibilidad, esa facultad de poder ser más payaso y soltarte más, ¿no? Vale, a ver si puedo coger 30 de aquí, 30 de estos, para construir algo y poder trepar en esa parte. No sé si ya habrán construido. Mira, por ahí ya se puede pasar. Y aquí vamos a mandar todos estos para que se lleven. Guay, a ver lo que da tiempo en este día, pues ya vamos por mitad de día. Sí, sí, es que el tiempo pasa volando. Ahí tengo unos Pikmin. Pero hemos hecho un montón de cosas. Para sí, explorar, sí. Mira, por lo menos ya lo hemos visto así un poco más enfocado. A ver. Y en esta casa no habita nadie. Parece que no, bueno, hay un perrito, como Ochi, pero verde, que nos roba los Pikmin. Pero en cuanto a humanos, parece que no. Ah, vale, espera, que aquí falta uno. Ah, falta uno, sí. Sí. Vale. Ah, ahí está. Oye, tú. Claro. Se va corriendo, es más rápido que tú. No, olvídate. Bueno. Están de vacaciones los de la casa, ¿verdad? Los niveles estos dentro de la casa son novedosos. Está muy chulo. Me recuerdo mucho a It Takes Two, que no sé si lo han visto o lo han jugado. Voy a pasar un capítulo de la serie que hicimos en directo, It Takes Two, que jugamos con Fernando Sega Saturno en Xbox. Hicimos la serie en varios directos y voy a pasar el episodio 1 de hace 2 años, que también, pues eso, manejas a dos personajes que son pequeñitos y que están también en diferentes zonas y entre ellos dentro de una casa también, en una de las zonas. Y está muy guay. Ah, o sea, todavía no puedo pasar. Imagino les pillaran el trabajo fuera de parranda. Ah, también puede ser que estén en el trabajo fuera de parranda y aquí estamos nosotros, como Toy Story también. Que los peluches y los muñecos se despiertan por la noche. Lo jugué con mi hermano, dice Tony. Perfecto, pues sí, sí, sí. Mira, un anillo de boda. ¡Oh! No me fastidies. ¡Ah! Te faltan. Me faltan dos.
Es lo que tiene que se te escapen los pigmies. Ay. Es un tesoro. Vamos. Mira todos ahí sin hacer nada. 41. Venga, vamos. A levantar el culo. A ver, tú. Eso. Vale, por lo menos conseguí ese anillo. Pero claro, lo que tenemos que priorizar son las cartas. A ver si por aquí creo que podemos llegar a esa otra zona y bajar la bolsa esa para poder ir a la bolsa de papel o de cartón para poder ir por ahí. ¡Ah! Me faltó uno. ¿Y este caerá ahí? Pues, no. No. Ahí sí. No. Pero te podías haber puesto ya que bajaba la plataforma. Ya lo sé. ¿Y luego ya lo recogía? Ah, desde aquí se puede avanzar. Desde aquí, subiendo, se puede avanzar. Ahí está, vale. Claro, es que aquí están los aguacates estos, pero voy a seguir hacia adelante. Bueno, mira qué guay. Aquí tenemos la zona de agua. Aquí tenemos la cocina. Vamos a romper esto. No, este era... A ver, vamos. Hola, mira, una esponja de estas. Una esponja y tomates, pero claro, pasa. No limpia la casa, hay bichos por todos sitios, eso digo yo, es verdad. Mira tanta esponja, pero luego mira todo tirado por ahí. Y todos los bichos. Y dejan agua ahí, emposada. ¡Uy! Una araña. Mira a los bichos y todo. No puedo caer una palo de una sorpresa. ¡Uf! Una araña y hay unos bichos ahí que son como elefantes que no se entienden. Estos bichos aquí. No, te solo he recogido el anillo. Por aquí. ¿Esto qué es? ¿Cómo se van? No, es que no se puede ir por ningún lado. Están esperando que arregle. Tienes problema. ¿Rompe esto? Bueno. No, no se puede. Creo que no, es que no hay zona para bajar. Hay que buscar algo, habilitar algo para que puedan bajar. Hay que matar a estos bichos primero. Pero no sé cómo. A lo mejor con los morados. Ah, que yo no lo puedo matar, que no le hago nada. No les hace falta. Os dejo para esa pareja, voy a cenar. Perfecto, pues que aproveche, Tony. Ha sido un placer compartir un rato con vosotros. Perfecto, gracias. Igualmente, gracias. Por aquí seguiremos un ratito más. En breve también nos vamos a cenar, que también tenemos hambre. Pero queremos avanzar lo máximo posible en este directo. Llevamos 1 hora 50. Y de todas formas, como luego lo subimos a YouTube, pues lo puedes ver en diferido, Tony. Nos vemos, gracias. Hay que encontrar un punto débil. Su punto débil. El caparazón, ¿no? Mira, tiene un pigmen ahí atacándolo. Uf, que te lo mata. Si pudieras ponerlo patas arriba. Hay un pigmen solo ahí atacando. Mira, ahora van todos. ¿Y patas arriba cómo era eso? Con 8, mira. Hay que abrir ese hueco para bajar. A ver, es que yo creo que bajarán por ahí. Con el tesoro seguramente. Sí, aquí son las 8 menos 3 minutos y ahí las 9 menos 3, sí. En la península. A ver, por aquí se pega. Pero bueno, que pueden cenar mientras nos ven también. Que ah, claro. Pueden dejarnos de fondo. Hombre, por supuesto, siempre nos podéis dejar de fondo, aunque vayáis a cenar, a ducharos. O a jugar. O a cortar el jardín. También. Claro, no hay problema. A ver. Estos son peligrosos. Estos son peligrosos, igual me matan. ¿Y qué son de hielo? Yo no sé si puedo hacer algo. No, es por intentarlo. Ah, pues sí. Mira, qué bien. Vale. ¿Y ahí, eso qué es? ¿Un... Eso es una ¿un pierna. ¿Un sello? Es una pierna. Ah, una pierna de... Tiene pinta de ser una pierna. De un muñeco de eso. Sí, antes... Uf. Me van a matar. ¡Oh, no! Me van a matar. Me están matando. ¿Pero y dónde está el bicho?
Hay una araña ahí. Me apareció de repente. Ah, mira, van a morir 11 y 20 de prohibido, no sé qué. Porque se está acabando el día, ¿eh? Ya. A ver. Vale. Hay unos que están aquí. Hay unos que están aquí. Vale. Ya tengo que seguir de frente. Este es un ventilador. Y creo que, a ver, están de frente. ¿Qué están? ¿Están aquí? A ver, montar. Aquí están. Van a morir 12. Pero 12 son los que llevan esto. Ocho, siete, no, estos no van a poder. Voy a rescatarlos porque no van a poder. Y estos tampoco van a llegar. Algún día dejaré esta zona. Por lo poco visto es un paraíso y me encanta. Viven en una bonita zona. Sí, las Islas Canarias, muy bonito. Bueno, por lo menos no muere ninguno esta noche. Exacto. Me gusta cuando se hace interactivo objetos de la casa para el nivel. Eso mola, sí. La interactuación siempre está chula en cualquier juego, cuando ves que algo que no te esperas, puedes cogerlo, puedes tocarlo, puedes llevarlo, puedes... O aquí que te aparecen guiños a otros juegos o a otras cosas de Nintendo, como el cartucho de Game Boy Advance o el disco de GameCube, pues eso mola. La verdad que llama mucho la atención. Es muy original, porque al final Nintendo es que innova y además sigue utilizando sus marcas, sus licencias, va mezclando. Entonces está muy bien. Porque es otra compañía, no lo hace. Yo creo que no, PlayStation no usa... No, ni Xbox. No, pero bueno, nada. Xbox no tiene tanto recorrido, pero PlayStation, que tiene un montón de recorrido, no utiliza así sus marcas para integrarlas no, en su no, es que, a ver, porque compañías, en God of War no compañías que tengan sus marcas y las cuiden y tal... Nintendo. La verdad es que incluso, fíjate, Ubisoft, que tiene Rayman. ¿Dónde está Rayman? Prince of Persia, sí, van a sacar el próximo año ese en 2D, pero... Pero, vale, quitando ese, ¿qué hay de apoyo? Cambio, Assassin's Creed la tienen quemadísima. Sí, bueno, vamos a explorar otro poco más. La crista preparada para despegar. Vale. Sí, ¿sabes qué porcentaje lleva? Un 2%. 2%, sí. En 2 días. O sea, vamos a 1% por día, pues son 100 días. Claro, 100 días en sí, esta zona. Por eso, que es un juego, o sea, juego para hacer en directo es una locura, o sea, sí. Hacer este juego en directo. Pero bueno, ya nos metimos en el percal, ya hicimos el tercero, pues ahora el cuarto. Ya es lo que hay que hacer, hay que tirar para adelante. ¿Alguna vez en PlayStation han hecho sacando una Play en alguna película o juego? Pero poco más, no tanto como Nintendo. Por eso, pero... Nintendo conserva, Sony destruye. Sí. Sí, pero sobre todo porque te da rabia. O sea, es que en todas las compañías tienen franquicias ligadas a esa compañía. Pero... O sea, no se ve que cuiden... No les interesa cuidar unas franquicias y mantenerlas en el tiempo, sino... Oye... Lo sacamos, que tiene éxito, pues seguimos con eso. Que no, pues a la basura y ya está. Y rápido lo tiran a la basura. Exacto. A ver, no sé si coge... Pues que fíjate, tenemos dos de agua. Hemos perdido todos. Oh, los pobres. ¿Claro? De agua. Hemos perdido todos esos. A ver, entonces... Los acuáticos. No pasa nada, se ve que no quiere conservar a los usuarios en el tiempo. Exacto. Se ve que lo claro, que quiere claro. Es usuario no, pero nuevo. El tema es que no les hace falta. O sea, no les hace falta hacer gran cosa para mantener a los usuarios en el tiempo. O sea, tú nombres una PlayStation 5 y la gente dice, ¿dónde está? ¡Véndemela! Pero, o sea, te dice, ¿pero a qué vas a jugar? Y la gran no mayoría de la gente te dice, no sé. No, yo quiero ese producto. Pero... ¿Qué vas a hacer con él? No lo sé. Entonces, claro, te quedas como diciendo, bueno. A ver, que sí, que habrá también gente que se compre una Nintendo sí, Switch y solo juegue a Fortnite, a FIFA y tal.
Sí. Pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. A mí eso... Oye, mira, la misión es averiguar cómo abrir el fortín, que es lo de los códigos. Claro, es el tema de las cartas. Que nos falta el corazón y el trébol. A ver, ¿dónde estaba la...? Había una carta aquí arriba, ¿no? Ahí. Lo del dardo ahí, pero claro, no sé. ¡Uy! El otro perro te roba. Sí, es que no puedo hacer nada. No me puedo parar porque entonces me machaca. Voy a intentar subir mientras los otros llevan ahí el peso. Yo lo siento, pero es la consola de los canis. Sí. Sí. PlayStation ya se ha convertido en la consola de los canis, total. O los kinky. Claro, pero es que... No sé. No se puede eso, no sé. No, tiene que haber alguna manera, pero no sé cómo. ¿Y empujando con Ochi para que se caiga? Ah, bueno. ¿Te acuerdas que eso era algo? ¿Y dónde está Ochi? Abajo, que estaba llevando el tesoro, creo. ¡Oh! A ver, Ochi, ven aquí. Porque me acuerdo que empujabas y se caían cosas. El perro pulgoso. Mira, ya viene. El perro pulgoso, venga, ven. Mira, viene corriendo. Con sus dos patitas. No tiene cuatro, tiene dos. Solo planteaba si la consola portátil que van a sacar funcionase como juegos de Play 5 de forma portátil, pues tendría un pase. Es que no es una consola portátil. Es un accesorio que no es ni portátil. No se puede llamar portátil. No es portátil. Eso es un accesorio carísimo que no lo va a usar nadie, porque encima los jugadores de PlayStation... Ve, mira qué lista. Gracias a mí, de nada, ¿eh? Sí. Los usuarios de PlayStation no lo van a comprar. Que no. Van a jugar en ese modo. Sí, habrá algún loco fanático. ¿Algún loco? A ver, loco... Y le durará dos días, espérate. ¿Para qué demonios quieres eso? Y le durará dos días el accesorio, o sea, luego no, lo querrán devolver. Te están matando al bicho este. Sí, pero es que no... Lo único que puedo hacer es lanzar Pikmin. Ahora, pues sí, eso es lo que había que hacer. Es lo que estaba haciendo, pero no... Y ojo que llevo jugando desde Sony 1, pero es que es verdad. Sí, yo también, pero vamos, que no consideraba yo que antes fuera Cani, y ahora creo que sí. Pero es que es eso. Y aún así, con la falta de juegos que tengo, de sus novedades, no lo sabría. Por eso, si es que ya se puede hacer en un móvil. Exacto, es que eso es un móvil. Sí, es una plataforma. En Xbox. El tema para es proyectar. Yo no sé cómo se llama, no sé si es Cloud Gaming, no sé cuál es el nombre. Pero tú puedes coger un móvil y jugar a juegos de Xbox en el móvil. Y eso ya lo hacía la Wii U. Y lo hacía mejor porque hacía la. Exacto. El juego, este... Ah, mira, es un 8 de trébol. Sí, 8 de trébol. Pero nos falta una última carta. El juego asimétrico, así en la Wii U. Hay muchos fanáticos que compraría Sangre de Unicornio a Sony, ¿verdad? Hay muchos fanáticos que compra cualquier cosa. Yo no... Bueno, no, es que pero tendré luego, que coger la carta. Ni lo usarán o lo devolverán, porque luego dirán, es que no lo uso. No les interesa. Yo he jugado a Forza Horizon desde el móvil y se juega bien conectando un mando o en la pantalla. Claro, que se puede jugar en día de otras formas. Se puede elegir ahí algo. A ver, ¿esto qué era el 8? Reanímalo manteniendo B, dice. Sí. Pues se te muere. ¿Dónde están? No lo sé. Este creo que era el 8, ¿no? El de trébol. Sí. Pero claro, es que nos falta una. Puedes probar. Sí, pero a lo mejor el juego... Es que lo pensé, pero a lo mejor el juego hasta que no consigues esa carta no te deja. Ah, puede ser. 8 y este que era el 3. El 3. Falta el corazón. ¿No lo ves ahí que lo pone? 3 y 8. Eso era así. A la derecha lo pone. Pero hasta que no consigamos la carta no nos va a dejar. Ah, mira, nos deja, pero... No. Sí, pero yo creo que no hará nada. Hasta que no consigamos la carta. Creo yo. Hombre, sí. Estaría genial que sin conseguir la carta... Que ahora pruebas y ya no. Lo estoy dando, pero no creo. Porque si no, hombre, no tendría... No tendría gracia. Claro. Ah, pues mira. Ah, pues sí. Sí, el 9. Hombre, pues esto no me hace mucha gracia. No, pero bien. Porque lo suyo es conseguir la... Claro, hombre. Pero no si sé. no la habíamos ni visto, no sabemos dónde estaba. Es el frondante, ¿verdad? Se esconde en un fortín. Puede ser que se trate de Olimar. Ay, sí, puede ser. Has logrado encontrar este lugar, bien hecho. Ahora, la prueba final te aguarda. Sígueme. Oh, pues yo creo que es el Olimar. Sí, yo creo que sí. Tío, ¡qué guay! Es ese perro. Si se trata de Olimar, el plan más razonable es traernos de vuelta a casa, aunque sea por la fuerza. Amagen Sochi, venga, detrás de ese frondante. Vamos para allá. Has abierto el fortín. ¡Bien! ¿Hay un frondante, será Olimar después de todo?
Pues vamos para adentro. Chan, chan. Ay, no se puede. Se tiene que saltar, ¿no? ¿Cómo salta? ¿No se puede saltar? No, o sea, en este juego no se puede saltar. ¿Y o se sea, puede no? lanzar a los pingüinos ahí? Ah, pues no. ¿Y qué hace? ¿Cómo no, hace? No tengo ni idea. Novedad en la tableta, no sé si eso ayudará. A ver. Mira, no, mira hacia aquí. ¿Y será que no los tienes todos y por eso no te deja? No lo sé, no lo sé. No lo sé. Qué porque, raro. A ver, hay que saltar, no se puede saltar. Puedo montar en este, pero que tampoco. No había un botón de salto de, con el perrito. ¿Me no quieres sonar? Espera, a ver. ¿Qué? Ay. Uf. A ver. Control. Había ver. Saltar X. ¿Ves? Me sonaba. ¡Ah! ¡Ay, Adrián! ¡Ay, qué fallo! Yo pensé que no se si podía saltar. Si no tuviera yo, no te hubieras pasado este juego en la vida, porque... no sabías que se podía saltar, no te acordabas. No, no, a ver, yo... En los otros directos lo habéis pensado. Claro, pero es eso. O sea, claro. No es lo mismo jugar un juego en privado... Nivel 4. ...que jugarlo en directo. O sea, yo es que me olvido de... Yo me pongo a jugar a eso, a cualquier... Este, además, Pikmin, que tampoco, en cuanto a historia, no tiene nada, ningún, ni nada elaborado. Control, Pero te pones a jugar a un juego de historia, ni te acuerdas. Se decide no quién es el Android definitivo ahora. Y nos ha pasado con otros juegos de, oye, ¿qué tienes estos controles? Pues ni me acordaba. Duelo frondante, vamos allá, a ver. A ver qué tal se da esto. Dandor y final. Nivel 4. A ver. A ver si puedo empeorarle al enemigo. Ah, espera. Ah, bueno, te podía ayudar con esto, creo. No, no tengo los enemigos. Guau, ¿le tiene un montón? Sí. Espera, coja esto. A ver. ¿Qué priorizo? Va muy rápido, Esto. Está rompiendo. Esto es de agua. Sí, pero es que no sé qué priorizar. No sé, pero coge algo ya. Voy a atacar a este. Por llevarme algo, aunque me los mate. ¿Dónde está actualizando el tío este? No, pero te llevas a... No, digo el bicho este. Ya, que me estaba paralizando. Ahora tienes. Ahora. Pues tienes 5 y el 7, ya estoy jugando más. Jugar en directo tiene mucho mérito, la verdad que sí. Porque entre que estoy. Yo por lo menos estoy incómoda porque estoy sentada, que normalmente juego. ¡Uy, bien el perro ese! Más bien tumbado. ¿Es del enemigo? Ah. No te va a robar nada. Normal. Bueno, espero. Bueno, sí, aquí te pueden robar. Mira, aquí puedes coger. El tema es que. ¡Ay, mira! Aquí hay una. Eso, eso. Se puede. Ah, mira. Ah, para que te den un objeto. Aleatorio. Más. Ah, con Y. Pero no tengo de agua. Ah, para que se transformen en que tengan la curita más alta de esto. Claro, no tengo de agua, entonces ¿qué hago? No, pero vete cogiendo cosas. Mira, claro, puedo romper claro, ahí sí, eso. Sí. Espera, esto es así. No. Ahí. Oh, no, con todo. Oh, aquí hay otro interrogante de esto. A ver, a ver, a ver. Vale, aquí hay un interrogante. Pues voy a usar. Ah, no, dicho esto. ¿Qué cojo? ¿Qué? No sé qué. No, aquí está el otro, claro. Habría que buscar algo. Bueno, si quieres comer. Voy a coger el oro este. Sí, pues corre, porque ya te adelantó. Claro, claro. Pues si es que. O sea, las fresas no puedo. ¡Uy, enemigo! Ya. Porque no tengo de agua. Me siguen sacudiendo. No, ahí le ayuda el oro. No, no sé si es mío o no. Pues como están mezclados, ahora yo espero que se lleven eso. Ah, no, es rosa, es del otro. Ah, vale. ¡Uy, va! Un cangrejo ahí en medio. ¡No! Y se ve el agua. ¡Uf! Mira, coge este. El bicho es. Sí, pero es que no tengo picnic, es que no tengo. Ya. Bueno, estoy muerto. Pues mátalo tú, que más rápido. A ver, tampoco es que tenga muchos. Vale, ahora cógelo y aquí se generan más.
Ahí no llega. Bueno, ahí se pueden. 8, 9, falta uno. Vale, pues ahí se generan más, te acabo de tirar lo del 5. Voy. Que te va ganando. Sí, no, sí, es que me va a ganar. A ver. Bueno, tira uno ahí y otro a los 5, ¿sabes? Sí, de... Mira, este tiene una corona, coge eso. Bonus. Tiene bonus. A ver, venga. Qué paliza te está dando. Sí, no, es que me va a ganar. Mira, aquí hay 10. Pero es que tengo 4. Vale, y no se puede, ¿verdad? Es que tengo 4, no tengo más. Está ese enemigo ahí. Interrogante. Buah, qué paliza. Claro, sí, pero si es que. Dale la Y, a ver es qué complicado. Pasa. ¿Vale, Y? ¿Qué? Sí, ahí. Para que salgan. Mira, salen los luminosos, muchachos. A ver. ¿Y qué hago yo con los luminosos? Vale, le puedes dar otra vez porque hay más. ¿Y puedo lanzar un luminoso sí, sobre el agua? ¡Oh! Apareció una bomba. ¿Y ahora? ¡Una bomba tramposa! ¿Cómo? Es un objeto saqueador. Transporta la cebolla de tu oponente para reducir sus puntos. ¿Qué dices? Si afanas el dandorio que resulte de la explosión, podrás dar la vuelta a la batalla. ¡Oh! Que la coja. Pues ¿y dónde está? Ah, no, se la llevas tú al. Espera, que se la lleva él. Se la lleva él. Ah. O sea, ¿qué objeto es? Oye, no, tú. Está bien, ¿no? No, es un enemigo. A ver, venir aquí. Mira, él está viendo la bomba, pero no la cogió. A ver. 97, está a punto de llegar a 100. Uy, ¿qué quieres que haga? A ver, tengo que coger, llevarme la bomba. Voy a llevar la bomba, corre, corre. No puedo pasar cualquier cosa. Vamos. Vamos, equipo. ¿Cuántos son? 5. Ahora corran. Corran, corran. ¿Estos son míos o no? Sí, son tuyos, se lo está llevando él. Ah. Corran, corran. Han ganado un bonus. ¿A dónde se lo llevan? Hay que explotarle. Ah, porque le tienen que llevar al enemigo. Claro, al otro, al enemigo, para que le explote. Ah. Y aquí para generar 5, por si. Sí, pero este está vivo. Y te están matando o algo, ¿eh? Claro, seguro que sí. Pero si es que no puedo hacer otra cosa. ¡Ole, le explotaste! Estoy con la bomba pensando en otro. Bien, bien, a ver qué es. No, una bomba tramposa. Debo recuperar este dandorio antes claro, de que antes me ponga. Ahora tenemos que cogerlo. Ah, sí. Cógelo tú. ¡Pelea, pelea! Mira, los rosas contra los azules. ¡Ah! A ver. ¡Oh! 11 y 10 él. 11 y 14, van ganando él. Otra. ¡Ah, que se quemaron! ¡Tíralos, que se quemaron! ¡Voy ganando yo! ¿Qué? Bueno, nosotros, ¿qué diría yo? Te tengo que llevar al tuyo, eso. Estuvo muy bien. ¡Oh! ¡Uy, va! ¡Ahora me sacan eso! ¡Qué bien! ¡30! No tengo. Tira, 30. Y, que salen más. ¡Ah! Y mira otra vez. A ver. Hay 12. No, todavía te faltan. Mira, una interrogante. Joder. Sí. A ver. Ay, eso es una poción. ¿Qué hacen aquí? Vale, vete a buscar más allí. Que los tienes ahí. 101. Tu fuerza se intensifica. Míralos ahí, a ver si llega. Ahora. Bien. Bueno, vamos a ver si llegan a algún puede puerto. Generar ahí 5. Quedan 30 segundos. Vamos. A ver. Ahí se puede generar 10. Hay un interrogante, o puede usar eso. Lo puedes usar. Mira, úsalo con Y ahora. Y mira, coge eso y lo pones en la fresita. Y lo llevo a nosotros. Y pones el interrogante. Mira, ahí hay uno del otro que se lo puede robar. Uf, pero es que tengo que intentar llevarme esta. ¡Ole, ganaste! No me he podido llevar la pera esa dorada. Gracias a la bomba. Uf, qué maravilla, menos mal que pilló ahí, con la bomba pilló ahí y se desplomó. ¡Qué bien, qué buena partida! Uf. ¡Qué emocionante esto! Sí, pero. Muy duro, porque nivel 4, ¿eh? ¿No has derrotado a este Olimar? A ver si superamos esa misión. Soy Capitán Olimar. Olimar, sí. Solo quiero volver a ver a mi esposa y a mis hijos. Conseguido, buena batalla, sí.
¿Qué podemos hacer con la perrita? ¿No podemos dejarla ahí? Sí, pues también se la llevará. Mira su solito. ¡Ah, wow! ¿Se va? Pues se ha escapado. Ahora nuestra prioridad es salvar a Olimar. Tenéis que salir de esta cueva, Maggie, de marcha. Vale. ¡Ule! ¡Salvamos a Olimar! Bueno, vale. ¡Puf! Bien. 2:10 de directo. Qué intensa batalla esta. Sí. Recuperando energía con agüita, hidratándose. No, ya pensando en la cena, ¿eh? Está muy guay. Exacto, ¿qué vas a cenar, Will César? Uy. No, uy, Fernando está, también Fernando está por también ahí. Por ahí, sí. Me gusta más el Ochin en verde. Es verdad, en verde está muy guay. Sí, a mí me gusta más, sí. Está bonito. Hombre, yo lo pondría en azul. A mí me gustaría en azul. ¿Qué trabajo nos ha costado llegar hasta aquí? Pero aún no hemos acabado. Vamos a llevar a Olimar a la Beagle. Y Fátima en rojo. En rojo. Ah. ¿Has vencido a Olimar? La frontera sigue inconsciente. ¿Dónde empieza a llevar a la Beagle? Para que podamos comprobar si es verdad Olimar. Sí, porque ahora tenemos que usar el antídoto ese. Aceptar. Vale. Vale, entonces nos llevamos a este tío. Bien. ¿Qué más podemos hacer? A ver. Este es el mapa. Aquí hay un tesoro. O sea, si miramos de frente, hay un tesoro. ¿Y qué tesoro es ese? Además está al lado ahí de la base. ¡Ah, el dardo! Claro, es que no se lo han llevado. Dime que se lleven ese. Ahí. Arroz tres delicias con postre que no tengo decidido aún. ¡Oh, qué guay! ¡Oh, qué guay! Muy bien. ¡Qué bueno! Vale, si llevamos ese tesoro. El postre imprescindible. Claro, es que aquí hay un tesoro que está ahí arriba, no sé cómo. Bueno. Claro, eso será del chino, ¿no? Arroz tres delicias. Sí. Bueno. Sí, aunque bien, también un claro. Dardo. A ver, pues aquí. A ver, este. Sí. Mira, vale. Ahí llevamos a Olimar. Rescate finalizado. Nos han pedido leer los datos. Claro, claro, porque tiene las hojitas, las frondosas, ¿ves? Bien. Efectivamente. Ahora a proceder con la cura cuanto antes. Ha rescatado a Olimar. Yo creo que no es, porque si no sería muy fácil. Claro, necesitamos más medicina. Ah. O sea, ahora. Recolecta más néctar luminoso. Claro. Yo debe ser de las pocas veces que no sé qué voy a cenar, dice Fernanda. Justo dice arroz tres delicias, dice también Rapple Smith. Ah, mira. Es casero el arroz, marca de la casa. Ah, vale. Muy bien, no ves lo bueno que está. Mucho mejor que ir a China. Es con este cacharro que puedo llegar hasta ahí. Ahí hay una. Sí, un tesoro. Por eso, por eso. Pero que para llegar hasta ahí. Bueno, no sé si. Ah, espera, a lo mejor. Saltando ahí. Ay, Adrián, que no te acordabas del salto. Claro, no me acordaba. Yo diciendo, pues tiene que haber otra manera de. Ah, no, tienes que empujarlo. Ah, sí. Para que caiga. Ah, claro. Tú tampoco te acordabas. No. Si es que yo ya tengo cogido el punto de este juego. A ver, entonces. No, pues a mí me cuesta mucho de un directo a otro acordarme de las cosas. Pero está guay. La mapiza la dejo para el sábado, es verdad. La mapiza claro, mejor claro, el fin de semana. Sí. Exacto, yo hice lo mismo, para quitar sobras de la nevera, que el origen de tres delicias es ese. En China utilizan comida de otros días y lo mezclan con el arroz. Ah, claro. Es que aquí, bueno, en la península creo que comentaban el arroz a la escoba. Lo llamaban arroz a la escoba, que es eso, con todas las sobras, con toda la que tal. Bueno, porque de hecho mi padre suele hacer arroz a la escoba. Mm. Vale, pues en teoría. Me queda un poco de pimiento, zanahoria, ajo y tortilla, un poco de soja y arreu. Qué bueno. Vale, vamos si a terminar al final el es día. Cocina creativa, ¿no? A ver, yo creo que ya podemos terminar el día. Terminar. Para poder hacer la expedición de sala nocturna y curar a Olimar y ya está. La expedición nocturna por su, no, o sea, no es tan rápido. O sea, perdón, sí. No es tan rápido, no es tan lenta como un día.
Sí, es más rápido. Al final le puedes poner lo que quieras, llevan gustos, exacto. Claro. Es La probar. pasta y el arroz admite todo. Es Todo lo que probar quieras poner, y ver lo que todo. te gusta. Igual que si haces empanadillas o si haces croquetas, de lo que tú quieras. Eso es maravilloso. Ensalada incluso también. Aquí todo el ustronio, maravilloso. Nos hemos saltado ahí la carta esa, pero mira, nos ha valido. Mira, hemos rescatado al animal, perfecto, has hecho un trabajo espléndido, totalmente de acuerdo. Enhorabuena, principiante. Claro, nos queda medicina, pues eso. Yo antes le ponía todo lo que podía imitando al del chino. Vi que sabía genial cuando tenía que gastar algunos ingredientes y así lo hago. Sí, Claro. al final, ¿qué es eso? Es, o sea, hervir el arroz y luego por otra parte los ingredientes que quieres hacer. Si quieres hacer ahí un pequeño así sofrito con cebolla, pimiento, lo que sea. Y ya está. Y luego lo que se vaya, lo que realmente no necesite hacerse tanto, pues lo añades al final y ya está. Y rápido, en un momento tienes un arroz chulísimo. Las croquetas es una de mis debilidades. Y las mías también, pero no las hago, las compro porque si no. Ah, mira, las tres desbloqueadas, Claro, es bien. que hemos superado el de patio soleado, son Sí, tres, ¿no? tres. Las hemos Y estas superado y están las ahora. tres desbloqueadas directamente. Son de Exacto. nivel 1, bien. Sí, esta es de nivel 1, la otra era. Creo que también nivel 1 y la última de nivel 2. Creo que era así. Y vamos, estos son niveles que ya hemos visitado realmente. Ya hemos jugado en las partes de exploración. Claro. Vamos a ver. Aquí tenemos. Vale. Acabo de ver que Persona 3 Reload sale en físico. Sí, ese ya lo anunciaron en su momento que salía en formato físico. Pero no sale para Pero una no consola sale y en va a jugar gracias a Switch. una peli. Ese habrá que pillarlo en un PC capado. Las croquetas son. La pena es que es abusar. Las croquetas no engordan. Somos nosotros los que engordamos. Ya hice la prueba. Dejé la croqueta toda la noche y no engordó. Claro, las croquetas no engordan. Somos nosotros. Está bien pensado eso. Vaya recogiendo Es igual aquí que ya. los juegos no envejecen. Envejecen en el humano. Es lo mismo. Claro. Ahí vienen unos bichos rojos por aquí. Sí, son pequeñitos. Estoy cogiendo todo esto que puedo. Ahora voy, ahora voy. Sí, el néctar luminoso. Claro, es que esto al final es lo que necesitamos. Los chinos están en plena batalla. Bien. Bien, no mal, porque lo pueden matar. Son hojas. Ahí vienen, ahí vienen. Son hojitas. Sí. No vienen ya. Vienen más por ahí. No, por Por otro aquí. lado. Exacto, No por por ahí. aquí. A ver, aquí hay más. Cierto. Las patatas fritas y las croquetas son nuestra perdición y compartiríamos sentimientos mutuos de no tener consecuencias. A comer todos los días. Claro. Si no tuviera consecuencias, todos los días estaría comiendo papas y croquetas, desde luego. Pues lo más bueno. Oh, y pizza. Claro, hamburguesas, perritos calientes. Comida basura en general. Mira qué bien. Helado. ¿Qué hambre me habéis dado? Dice el hombre mío. Ja, ja. Pero hambre de comida basura. Mira, ahí vienen, ahí vienen. Y ese bicho no lo puedo matar, tienes que lanzarle tú algo, porque no. Oh. Espera, espera, espera. Aquí. El señuelo está siendo atacado. Sí. Ah, de esto sale el señueloma. Uf, vienen más. Mientras no se abuse, no pasa nada, se puede comer de todo. Exacto, esa es la clave. Uf, es que Los dios vienen de la me van a marihuana. matar. Es por detrás cuando queda bien, exacto. A ver. Hoy me hice una cena y estoy a punto de cenar. Muy bien, pues que aproveche la cena rápido. Miren también, muchachos, que también decía que.
que lo tenía ya listo. Uy. Muchos enemigos de repente. ¿Qué es? ¿Si es nivel 1 de dificultad? ¿Nivel 2? Se está acabando el día ya. Qué pena. Quería conseguir algo más. Uf, lo de las narices, estas son Pinocho. Le crece la nariz. Vale, a ver si puedo coger. 8 segundos. Ah, claro, pues sí, si elimina los enemigos también se acaba. Exacto. Sí. Has derrotado al enemigo Sabia Nueva. Vale. Sí, hemos conseguido varias cosas. No sé si será suficiente. Lo habéis conseguido. Como para creo generar sí. Eso. Bien, ahora a recolectar néctar luminoso. Gracias desde ya. A ver. Que eso es la medicina, no falta recolectar el néctar. No, pero la medicina la crean, ¿no? Con el néctar. O sea, hemos recogido el néctar. ¿No? No sé, y decía recolectar néctar. Yo espero que sea suficiente, que no haya que hacer. Por eso todos esos brillos que recuerdan a Super Mario Galaxy, ¿vale? Esos brillos, esos trocitos así como sí. Si fueran de estrella, pues es importante en estas fases, eso, no ir a lo loco por los enemigos, sino coger esos trocitos para eso, porque si no. Bueno, mira lo que explica Rosalía de Susana. Me hice un sándwich invertido, el queso y la salchicha a la sartén y la rebanada encima. Cuando el queso queda crujiente, le damos la vuelta y la rebanada queda dentro. Es demasiado insano, pero una noche es una noche. Me parece una currada, pero no lo entiendo bien. ¿Cómo? O sea, pone queso y salchicha en una sartén, le pone la rebanada y cuando ya está el queso crujiente, le da la vuelta y la rebanada queda dentro del queso. Claro, pues se le escurre el queso. ¿No? La rebanada queda dentro del queso. O sea, el queso lo recubre. Rodea, lo recubre todo. Supongo. Creatividad ante todo, me lo apunto. Son todos unos cocineros. Bueno, creo que algunos de ustedes sí que trabajan en cocina. O sea, creo que era Rapunzel Smith. El queso queda firme y se recubre, sí. Vale. No es lo mismo, pero es que a mí me viene a la mente los San Jacobos. Hace tiempo que no como San Jacobos y la verdad que me gustaban, pero al final pues, es eso, no es un sándwich. Es como una especie de sándwich, ¿no? Pero frito. Pero claro, era, no sé, empanado ahí. Hombre, claro. A ver, no es bueno. Los fritos es verdad que no es bueno. No, y lo empanado tampoco. Y empanado, claro. Ya podemos usar la cura para ver si trata del Capitán Olimar. Descansa y deja trabajar a John. Venga, vamos a ver. Los amáricos tenemos buen gusto, sin duda. Pues sí. Comí ayer, dice. ¡Hola! ¿Qué dices? San Jacobo. ¡Qué bueno, San Jacobo! Me encantan los San Jacobo. El queso es otra de mis debilidades. No puedo vivir sin él, dice Bulsasa. Sí, a mí también me gusta mucho el queso, sí. El Instagram hace daño, lleno de recetas. Sí. Está lleno de todo. Que te pones a mirar receta y al final. Los del Lidl están muy buenos, es que no vamos al Lidl. Claro, Lidl. Es verdad que al Lidl. Yo es que ya no sé cuál. Los que comí la última vez, no sé dónde está el Lidl. Disculpa, despiste, será el tiempo que he estado perdido. Mira Limar. Que ya lo tenemos aquí. Ahí está. Mis más sinceras disculpas por ello. Muchas gracias a todos y cada uno de los miembros de la brigada de rescate. Ah, tonto de mí, se me ha olvidado empezar por el principio. A ver. Soy Olimar, capitán de la Dolphin. Dolphin, nombre en clave bueno. De la GameCube. Okotate. Aunque ahora la pobre está averiada, el presidente no va a estar nada contento cuando vuelva a casa. Pero la historia del 3, a mí me gusta. Es que no sé, yo le tengo mucho cariño ahí al 3, a la historia del 3. No sé, me pareció. Me pareció sí. Chulilla. Dice Ulisa que tiene el líder al lado, cerca de su perdición. Pero todos esos paquetes de Gouda que te viene casi medio kilo está muy bueno. Pues hay que ir, son necesidades almánicas, ¿verdad? Puf. La de cosas buenas que tienen estos alemanes, pues sí. Y poco sana también. Vamos a dejarnos de tonterías. Sí. ¿Preparamos es que el día de vuelta a casa? Sería para. O sea, igual que está el día de la tierra, el día de no sé qué, el día de las abuelas, el día del padre, el día de la madre, el día de. El día de los San Jacobo. Claro, el día de los San Jacobo. El día de las pizzas, el día de las hamburguesas, el día de los perritos calientes, el día. Claro.
Y así, oye, es que no sé qué comer. Pues mira el calendario de la comida. El calendario de la comida te dice el día de lo que sea. Ah, el día de San Jacobo, pues San Jacobo. El día de los espíritus calientes, pues perritos calientes. Ah, el día. Pues eso. Bueno, también se puede. El día de la carne ahí. Día de la carne, pero lo que quieras. Si quieres pollo, si quieres pavo, si quieres. Ya está. Día de cualquier cosa. Pero a lo mejor sería eso, o sea, que tener un calendario de, el calendario de la comida. Calendario. Yo firmo de ya por el día de San Jacobo. Claro. Y así no hay que pensar en qué hacer. A ver, que hay algunos días que, bueno, que también gusta decir, venga, pues hoy voy a hacer esto, me apetece esto, ¿no? Pero hay otros días que es que ya no sabes qué hacer de. Mira, cinemática comer. Con picnic. Hola. Y la sección de artes del líder son muy fan, tanto como de Sega, Fernando. Ayuda mucho a hacer una lista de lo que se va a comprar. Tengo comprobado que cuando hay una lista, como sano, cuando no, se junta y cocinamos más basuritas. Sí. Claro, claro. Sí, suele sí, pasar, Es que en Lidl, bueno, mis padres han comprado y han comprado. Adiós, querido Pikmin, gracias por todo, y se fue. Yogur, ¿qué era? No sé si era yogur de leche de cabra, puede ser. ¿Eso que se terminó el juego? No. No creo. ¿Se fue? ¡Mira! ¡Hola, qué bonito! ¡Qué ¿no? bonito esto! El espacio espacial. ¡Qué chulo! Pues esa imagen a mí me recordaba a Metroid Prime 2. Mira, rompió un meteorito de camino de paso. Para que no llegue a la Tierra. El lunes esto, el martes lo otro. Sí, sí, eso ayuda un montón. Claro. Los yogures están muy buenos, sí, pero también son venenos, o sea que. Sí, a ver, lo bueno es eso, es consumir en su justa medida y ya está. Entonces, a ver, sin pasarte. Porque si te pasas, entonces ya no puedes seguir comiendo. Pero claro. Si no te pasas de la. ¡Mira, se acabó! Que rescatamos a Lima y terminamos el huevo. ¡Ah! ¡Bien! Oye, qué vamos bueno. A una fotilla, ¡Qué bueno! Pero inesperado, no, yo no terminar el juego hoy. Si tú ya estás diciendo, por lo menos para. Para 8 directos. 8 directos. Oye, pues mira, fíjate. Mira, solo faltaba el capítulo 5. Claro, ya hemos rescatado a Lolima. Es que, claro, a ver, todavía se puede explorar. Muy buena la cinemática, ole. O sea, las zonas, los niveles que tenemos ahí, todavía se puede explorar. Pero es cierto. Todavía quedan cosas. Que claro, nosotros nos habíamos obcecado un poco en la exploración ahí, explorar. Pero claro, fuimos a tiro hecho. Es que teníamos. Sí, es verdad que nos faltaba uno de la brigada que nos rescatamos hoy, pero había que curarnos. Entonces había que hacer esas incursiones nocturnas para conseguir ese néctar ahí para. Sí, habrá alguna sorpresa después del final, vamos a ver los créditos. Bueno, Mercedes lo tiene que saber, claro. No se lo ha pasado. ¿Verdad? No se lo ha pasado. Es la cuarta verdad, sola. Es verdad. Que se terminó, pero en el momento justo. ¿Qué habría pasado de haber dejado el directo 15 minutos antes? Pues no lo hubiéramos superado. Ah, no, claro. Hubiéramos hecho un directo 6 y decimos, pues ya está pasado en 15 minutos. Claro, es que el objetivo era rescatar a Limar. Por eso yo decía, no, se fue Limar ahora. Pues será que terminamos el juego. Mire, efectivamente. Vamos a ver si hay alguna sorpresa después. Oye, creo que pues sí. Qué bien. Aparte hay postgame porque se puede jugar muchísimo bueno, más. Todavía queda yo creo que sí, porque te permitirá continuar sí. Y seguir explorando todo. Es que dejamos un montón de cosas pendientes, zonas sin explorar al 100%. Hombre, claro. E incluso subzonas. Pero a mí es verdad que. Pero a Adrián no le apasiona eso. No, pero es lo que hemos comentado. Ya. Que también lo ha comentado Fernando. Como que hay tantos juegos. Pero al principio dices, oye, venga, vamos a ir consiguiendo esto y esto. Pero porque luego vas a tiro hecho. Que luego ya vas a tiro hecho, porque ya al final. Pero es eso, está curioso porque los tesoros, pues es un cartucho de Game Boy, una Game Boy Advance SP. La Ocarina. La Ocarina, por ejemplo, había un disco de GameCube. Pues cosas, lo que hemos ido viendo, un dardo, que si una carta, que si brazos de Mazinger Z, que si fruta. Había una sandía que te pedían 100. Pero claro, serían 100 de agua. O una pera que bajara el nivel del agua. De oro. Claro, la sí, esa bueno, pera. Los combates esos que también faltan algunos. También. Los que no sé cómo se llaman ahora, lo dijeron antes, pero. Sí. Eso es todavía. Mira qué bonito los Pikmin de Luna. Todavía falta alguno.
Y bueno, todas las tuberías que puedes probar, o sea, sí. Que en realidad el juego es... Queda mucho por hacer todavía, sí, sí. Sí, sí, tal sí. Vez no ha terminado como tal, habrá alguna sorpresa, vamos a ver con qué nos sorprende. Capaz que dicen Pikmin 5, ¿te imaginas? No, oye, yo espero que Pikmin 5 te digan, oye, eso ya para no 2030. Hay. No, que ya no haya más Pikmin 5. O ya. Que no haya más. Con el 4 está bien. Ya que saquen otra saga diferente. Eso, mira, eso podría... Podrían sacar una nueva saga con la misma idea, o sea, algo de estrategia y tal, pero... De otra cosa. Para no saturar tanto eso, sí. Sí. Muy bien hecho el juego. La única pega, el cooperativo, que tenía que haber sido como el del 3. Exacto, como el César. Hay postgame, lo sé por mi hermano. Ah, claro. No, sí, postgame seguro que habrá, vamos. Pero nosotros es verdad que en directo no vamos a hacer el postgame. Pero mira, ya por lo menos... Ah, no, sí, no, simplemente... Terminamos claro. El juego, que para nosotros es un logro, un mérito, porque no nos esperábamos que fuera, que pudiéramos terminarlo en tan pocos directos, y en 5 directos lo hemos terminado. Sí, y este era el que faltaba, que lo habíamos dejado en, en el cuarto capítulo hace tiempo, hace como un mes. El juego no acaba aquí, me lo dijo un pajarito, dice también Will César. Eso sí, esperamos. El guiño de Metroid, cuando Adri dijo, se parece a Metroid, sí. Ah, sí, la parte exacto. De, la sí, que aparece el planeta, ahí. Sí, sí, sí. Y aquí manejo el puntero este, pero no puedo hacer nada. Sería guay que en las, como en otros juegos, sí. Se pudieran romper las letras o hacer algo. Eso me recuerda, creo que era en Vanquish. En varios juegos también, en porque en algunos de Nintendo también se podía, ¿no? Es que creo que sí, creo que... Porque de Vanquish hicimos la serie completa en varios gameplays y creo que al final te permitían disparar ahí a... Sí. A mí me gustó el juego, si es para completarlo tenemos más horas y si quieres terminarlo y que sea corto, pues queda genial. Claro, sí. Claro. Que bueno, corto no ha sido porque, bueno, 2 horas y media más o menos, o 3 horas creo que hicimos algún directo. Sí. Pues a lo mejor nos ha llevado 15 horas el juego, más o menos. Sí. Calculo. Más o menos, o sí. O sea que no es corto. Hay juegos más cortos que ese. O sea, es verdad que exploramos bastante en los otros directos. Si se fijan, no avanzamos la historia tanto, sino que exploramos un montón para conseguir más porcentaje de las zonas. Y en este de hoy sí que hemos ido más a la historia, más derecho. Pero que se puede, vamos, estar muchísimas horas más. Ya estoy de vuelta y llego justo al final, dice Raúl. Pues sí, no nos esperábamos eso, sí, que, ¿no? Que fuera al final hoy. Pero bueno, la verdad. En el Astro Bot VR se pueden disparar los créditos. Eso, Astro Bot VR. Eso era, Astro Bot, es verdad. Sí. Y había algún otro de Nintendo que me suena un montón, pero un Astro Bot, sí. Es verdad que trajimos gameplay, pero había Super Bomberman R, no es lo mismo disparar eso. No sé, a mí me suena alguno que jugamos en Nintendo. Uf, que también era disparar no créditos. No me acuerdo de los créditos ahora. No sé, no recuerdo. De Super Bomberman. Y que se podía interactuar. Alguno de Mario me suena también, que se podía interactuar con los créditos. No me acuerdo. Sí, me suena que hay varios, sí, que hemos superado, sí. Y que se podía en este no, interactuar. Pero aquí tenemos los créditos finales. Ahí está el productor ejecutivo, que es el... Shuntaro Furukawa. Es el director de... El director de Nintendo. Uf. Y... ¡Atma Games! ¡Ole! ¡Ole! ¡Lo pusieron! Ahí está. ¡Ole! Ahí estuvimos presentes, los Atmánicos y Atma Games. ¡Mira qué bien! ¡Ole, qué detalle! ¡Detallazo! ¡Qué bueno! Bueno, eso está muy bien. Igual que cuando dicen gracias por jugar. Sí, pero sobre todo te dicen... Rompen sí. La cuarta pared. ¡Ah, mira! 2:43. ¡Ah, mira! ¿Es una fotito? Piclopedia, 85. Tesoropedia. Ah, es que Patio Soledad, mira los porcentajes. Mira, sí. El Jardín de Recreo, 93%. 93, pero fíjate, Patio Soledad, 54. Riveras, 31. Y el refugio que es el último, 21. 21. Y sí. Nos faltan 2, porque supuestamente eran 6 zonas. Pero fíjate, no, perdidos, 167. Días transcurridos, 23. Pero luego, es verdad, total de rescates, 20. Hay más. Hay mucho. Que hay que rescatar. Materia prima, y luego los el lustronio, ¿no? Eso es lo que no me salía, con lustronio. Pepitas, con tesoros. Y enemigos derrotados. Y bueno, aquí los Pikmin. Pelotón claro. Máximo, 70. En Sonic Colors se podía interactuar con los créditos finales. Me suena algo. También puede ser. Macrax. Claro, no lo hemos terminado. No, pero bueno, lo traeremos. Nos tenemos que, mira, tenemos que traer la serie de una Sonic Colors. Una cinemática. Que tenemos el Sonic Colors también en Switch, porque lo teníamos en... Exacto, exacto. Sí, sí, en Wii. En Wii. Mira, ¿qué pone ahí? Keki. No. La nave. Un momento. ¡Abortad el salto! ¡Oh! ¡Peligro! Venid, a Ochin le pasa algo. ¿A Ochin? Ahora hay que rescatar a Ochin. ¿No? No, pues está ahí, si lo tenemos ahí al lado. No, o sea, rescatado está rescatado. Medicina. ¿Qué me ha parecido este juegazo? Pues está muy guay. Sí. Los perros de rescate están más que acostumbrados a los viajes interestelares. Tiene que haber alguna explicación.
Su situación parece haberse estabilizado desde el momento en que hemos interrumpido el vuelo. ¿Tenemos que regresar al planeta ahora mismo? Hay que dejarlo, porque no se puede llevar al perrito, yo creo. No. Capitán Olimar, ¿qué sucede? Os lo explicaré más tarde. Ahora tenemos que dar la vuelta a la nave y volver al planeta lo antes posible, rápido. Volvemos. Muy recomendable, sí. Sí, está muy chulo. Eso sí, el cooperativo, lo que dijimos, lo único negativo de estos juegos es el cooperativo. Sí, un poco cuestionable. Sí. Y aquí vuelven al planeta Tierra. Se ven ahí a su planeta. O sea, si queréis jugarlo en, si queréis jugar a un juego de Pikmin en... Ah, en cooperativo, el 3, o sea, el 3. Sí. Por encima del 4. El 3. Entonces en caerá, solo digo maravilla este juego. Cooperativo, mandado, sí. Sí, la, a ver, al final todos están bien, o sea... como comentaba antes Rapul Smith, que iba a priorizar el 1 y el 2, ¿no? El recopilatorio, que al final, a ver... Y a Meloblastos también. Y a Meloblastos, que... no sé, cada uno tiene su... su aporte. Su aporte. Estamos esperando una explicación, Capitán Olimar. El 3, eso, sobre todo en cooperativo... En Switch, sí, sí, Deluxe. En Switch, claro, sí, sí, sí. Pikmin 3 Deluxe. Sí, porque el Pikmin 3 no salió en cooperativo. Okay, no, claro, claro, Pikmin 3 en Wii U, no. Deluxe. Ochín ya se encuentra mejor. Creo que esta hoja es el problema. Claro. Antes de que la brigada de rescate recibiese mi llamada de socorro, conseguí escapar de ese planeta. Pero sin que yo lo supiese, Moss se había metido en la bodega de carga de la nave, entonces empezó con síntomas parecidos. Decidí volver al planeta y entonces tuve un segundo accidente. No sé por qué, pero los organismos a los que les crecen estas hojas parecen no poder abandonar el planeta. Oh. Increíble. John, ¿qué hay de medicina que elaborar? ¿Qué hay de la medicina que elaborar? ¿Podría servir también para Ochin? Yo tengo que priorizar, no puedo comprar todos y el 4 es el que más me gusta de los que he visto, dice Raúl. Sí, sí, hay que priorizar. Sí, no, claro, hay que priorizar, hay que priorizar. Lo hago por no gastar tanto de golpe, es como Bayonetta, compré el 1 para poder jugar al 1 y no gastar en los 3 de golpe, ya que no tengo ninguno. Claro, poco a poco. Claro, sí, exacto. Está bien. Sí. ¿Qué podemos hacer ahora? Ayudar a Ochin. Sí me gusta, por algo estuve al compañero. Escuchad, mientras intentábamos salir del planeta recibimos un mensaje de la sede de la brigada. Esta Databa de algún tiempo atrás. La atmósfera del planeta debe haber interferido con la señal. Bueno, ¿y qué dice? Es una petición para que rescatemos a todas las personas desaparecidas en este planeta. Mirad, han enviado una lista. Bueno. Ah, todos los que están Nintendo ahí Nintendo quiere arder el mundo, no quiere que ahorremos, exacto. Quiere tener todo el dinero Nintendo. Controlar los bancos. Se trata de una eminente veterinaria muy conocida en los círculos académicos. Ella podría ayudar a curar a Ochin. Nile no es la única copayana de la lista. Vale. Parece que iba acompañada. Tiene sentido, no hay razón para que viniese hasta aquí ella sola. Aunque no recuerdo haber visto ningún copayano en mi periplo como frondante. Si me pedís mi opinión, diría que se deben de haber perdido en una zona en que ni vosotros ni yo hemos explorado. Mira todos los que habían por descubrir. Un montón. Tenemos pendientes de un montón. Entonces vamos a tener que reforzar el radar para poder expandir nuestra radio de búsqueda. Para eso necesitamos más lustronio. Toma ya. Oficiales, manos a la obra para mejorar el alcance del radar. Recibido. No, es que esto la no cura ha terminado, de Ochi. Está claro que en la veterinaria copayana no se encuentran las zonas que hemos explorado. Consigue más lustronio para expandir nuestro radio de... De acción. De acción. Uf. Ah, día 24. Ah, yo he visto los créditos, yo lo doy por superado en directo. Sí. Luego ya esto ya. Lo seguimos en privado. Sí, en privado. Que si no. Sí, si no la serie sería de. Así podemos traer. Eso, 8 directos. Podemos traer otros juegos. No, el próximo sábado, este sábado traeremos otro, que lo pensaremos. Ah. Y traeremos otro gameplay suelto a lo mejor. Yo creo que no un juego en serie, no sé, vamos a pensarlo a ver cuál traemos, porque no hemos pensado cuál es el siguiente después de este Pikmin, pensando que todavía quedaban capítulos, claro. Pero no, lo vamos a dejar aquí porque vimos los créditos, ya superamos el Pikmin 4, para nosotros está superado porque vemos los créditos, y luego ya en privado seguiremos jugando a este Pikmin 4, que está muy chulo. Recomendación Atmánica, sin duda nos ha gustado, esperemos que a ustedes también les haya gustado, les haya sorprendido este final y que sí. Lo hayamos finalizado pues hoy, por sorpresa para todos. De momento tendré que esperar, mañana empezaré a jugar Starfield y me llevará bastante tiempo, pero iré alternando con algún otro juego para no saturarme. Perfecto, Raúl, pues sí. Perfecto. Porque hay juegos espesos, pues vas alternando con otros más, sí, es lo mejor. Más sencillos, más asequibles. Muchas gracias por el directo, muchas gracias a todos. Gracias. Por haberse pasado, los que siguen conectados, los 4 conectados. 2:40 de directo, que hemos hecho el esfuerzo también para terminarlo, sí. Hoy, porque si hubiéramos parado igual, es que, como decía Raúl, sí. Smith, nos hubiera faltado el final. Que bueno, ha estado muy chulo, muy divertida esta serie de Pikmin 4. Esperamos eso, que la hayan visto. Y si no, que la hayan visto en diferido, en YouTube. Gracias, Raúl, crack, por los deditos. Gracias, Raúl, gracias.
Muchas gracias por venirte a este grandísimo juego. Ha molado mucho. Mola sí, mucho. La verdad que ha sido una sí. grata experiencia. Sí, muy sí. grata. Ahora la cena. Un gran saludo. Ah, eso es. Eso, ahora a cenar. Que aprovechen la cena todos. Buenas noches, que descansen. Mañana el vídeo en la maíz a las 4 hora canaria en estreno. Y Nanda retroniza el vídeo también porque es miércoles a las 6 hora canaria. Que los esperamos también por el canal Retro. Y que se suscriban ahí en YouTube. Que compartan el vídeo. Que le den a me gusta. Que comenten en la sección de comentarios. Y que nos sigan aquí en Twitch. Que hacemos directos martes y sábados a las 6 hora canaria. Y que Twitch es gratis. Nos pueden ver incluso aunque no tengan cuenta. Seguirnos es gratis. Y suscribirse tiene coste. Pero si tienen Amazon Prime, pues les sale gratis una suscripción al mes, que se agradece si nos la aportan. A jugar, digo, a cenar. Si nosotros a cenar y a jugar o a ver algo. A jugar. Sí, ya sí, vemos, sí, a sí. ver. Buenas noches, igualmente a todos, hasta la próxima, crack. Gracias a todos. Adiós. Como siempre. Gracias. No dejéis de jugar, no dejéis de vivir. A jugar y a vivir, que todo es empezar, porque mire, claro. aquí todavía tenemos juego, aunque vimos los créditos, por lo menos. Sí, sí, sí. Lo bueno, que es la historia principal está superada. Y ya damos por concluida esta serie en directo. Este sábado los esperamos con otro juego. Sorpresa. A ver, vamos diciendo seguramente por redes sociales. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias.